Pues nada, muy buenas tardes a todos los participantes en esta jornada y a los alumnos que están conectados, los equipos COVID. Antes de nada me presento, son Alfonso Alonso Fachado, son su director general de Gestión Asistencial e Innovación de la Consellería de Sanidad. Y bueno, estamos compartiendo esta tarde para actualizar los conocimientos que tenemos sobre el ámbito de la COVID, no ámbito educativo. Y voy a presentar a las personas que me van a acompañar, los profesionales que me van a acompañar en esta jornada. Bueno, en primer lugar, quería reconocer el trabajo que están a realizar los equipos de COVID y toda la comunidad educativa en la contención de esta pandemia. Creemos desde la Consejería de Sanidad de que esfuerzo es importante y los resultados están ahí. Sabemos, todo tiempo que le va trabajando, todo esfuerzo que le va realizando, todos los protocolos, ser concienzudos como está siendo, el resultado está, veremos después, en que estamos, en un ámbito educativo, en cierto modo, controlando la transmisión del virus, ¿no? Eso en primer lugar, creo que debemos destacar desde el ámbito sanitario también las cosas buenas que estáis a hacer en este ámbito, estáis dando muchas lecciones, ¿no? Por otro lado, quería presentar, como decía al inicio, los participantes, los docentes en esta jornada. En primer lugar está el doctor José María Martínón Gómez. Él es un pediatra de amplio recorrido, una de las personas más rentables dentro del Servicio Galego de Salud, con amplia experiencia no ámbito da pediatría. Foi durante muchísimos años xefe do servizo de pediatría do Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. Y él vainos a falar de actualización das novas evidencias do SARS-CoV-2 na poboación pediátrica. En segundo lugar, a segunda charla é de a doutora F Pilar Farjas Abadía, que é médica de Saúde Pública e Medicina Preventiva. A amplia experiencia da doutora Pilar Farjas é difícil de resumir en tan pouco tempo, pero bueno, foi conselleira, foi secretaria do Ministerio, bueno, unha grande cantidade de traballos, ¿no? E de cargos que demostran a valía dela. Ela vai falar despois a continuación da evolución da pandemia en Galicia no momento actual. Quero salientar, e agradecer a colaboración tanto do doutor Martinón como da doutora Farjas, porque eles son, parte parte moi importante e moi activa do Comité da Crise da COVID, da Consellería de Sanidade, da Xunta de Galicia, e, quero agradecer o traballo que eles están a facer neste campo e, destacar a súa asistencia. En terceiro lugar, falará a doutora Olaia Pérez Martínez, que é tamén médica de Medicina Preventiva e Saúde Pública, traballa na Consellería de Sanidade e é unha persoa que está moi vinculada e que leva traballando moi intensamente nos últimos meses no protocolo e no seguimento da identificación de casos e contactos estreitos, e neste caso falará do ámbito educativo. E por último, eu falarei das preguntas frecuentes do curso de formación. Lembrades que moitos de vos emitíchedes e formulaste de moitas preguntas. E a idea tamén un pouco para pechar este curso era, aclarar as preguntas que nos parecían como máis salientables e poder, compartir con vos cales son as ideas ou as respostas a esas cuestións que vos preocupaban. Bueno, pois xa desconecto esta presentación e dou a palabra ao doutor José María Martinón, que xa pode dar inicio a súa presentación. Moitas gracias, doutor José María Martinón. Cando queira. Aquí estamos. Pues creo que ya estamos en ELO. Vamos a empezar entonces. Nos enfrentamos al año 1 del COVID. Es triste tener que decir esto, pero estamos en un momento epidemiológico y de circunstancia con esta entidad clínica
que hace que lo etiquetemos en este 12 de noviembre del año 2020 como un ciclo de tiempo encuadrado dentro del Consejo de Chayaría, el primer año de esta auténtica pandemia, ¿no? Y a mí, en mi condición de pediatra, y como bien dijo Alfonso Fachado, experto por razón de cronología, pues me corresponde hacer una exposición de aquellos aspectos en los cuales el niño pues tiene algunas características que lo diferencian, como veremos, bastante más de lo que pudiera pensarse, de lo que es la incidencia de esta enfermedad, tanto en sus aspectos clínicos como de transmisión, de comportamiento, de etiopatogenia, de su sistema inmunitario, de su sistema defensivo, y después el aspecto este que los pediatras tanto invocamos y tanto nos preocupa y que compartimos con epidemiólogos de prestigio y especialistas de medicina preventiva, en este caso con la doctora Farjas, como es el de las vacunas. En realidad, en este contexto clínico, tengo que decir que es un cuadro que nos cogió a todos por sorpresa y como tal estamos aprendiendo continuamente los unos de los otros. La realidad es que sabemos aún en este momento muy poco y por ello creo que la investigación y la investigación conjunta multidisciplinaria es básica. Antes hablaba Alfonso de la importancia que tiene el comité de crisis. Yo, si algo valoro en ese comité, es precisamente la multidisciplinaridad. Es decir, ahí existen especialistas de todas las áreas, no solo médicos incluso, sino farmacólogos, enfermeros, de un espectro de toda la área sanitaria que hace que nos enriquezca a todos, que aprendamos mucho. Por ello creo que el trabajo en equipo, tanto en los comités como en los consorcios, hablando de investigación, pues es fundamental. Me planteo en esta introducción algunos interrogantes que creo que están en la mente de todos aquellos que quieren saber algo sobre el tema, ¿no? Y como estamos hablando de niños y comparando con adultos, la primera pregunta que nos haríamos es, ¿se contagian más que los adultos? La segunda sería, ¿contagian más los niños a los adultos? ¿Padecen los mismos síntomas? ¿Cuál es su grado de afectación? ¿A qué otros cuadros clínicos los asociamos o suele asociarse esta entidad clínica? ¿Cuál es su riesgo de mortalidad y de morbilidad, o sea, de secuelas? ¿Cuál es el grado de inmunidad o cómo lo logran los niños? Y, insisto, el asunto de las vacunas, las propiedades heterólogas de las otras vacunas, estos son algunos de los aspectos que trataré de contemplar en esta exposición, ¿no? En cuanto a lo que es casuística, esto lo voy a hablar muy brevemente, después hablaremos de la de Santiago. Este trabajo, que fue uno de los primeros que salió cuando estaba empezando la pandemia, ya un poco sentó los números de por dónde iba a ir el tema, ¿no? Vemos que las diferencias son abrumadoras en cuanto a la penetración de la enfermedad, o sea, de la infección, en niños como en adultos. Tres ejemplos: Madrid, un 0,8% del total, Santiago, un 1,5%, Estados Unidos, todo ese gran país en volumen y en habitantes, pues un 1,7%. Es decir, apenas llega a un 2% de lo que es el total de casos. ¿Y cuáles son los síntomas? Los síntomas son muy variables y también esto diferimos de lo que es la sintomatología que presentan los niños. Hay trabajos muy desarrollados en los cuales manejamos un gran volumen de pacientes. No ocurría lo mismo con otros aspectos clínicos del cuadro, pero podemos constatar que vemos que son una sintomatología muy pediátrica, fiebre muy pediátricas, mialgias, dolores musculares erráticos, muy pediátricas, síntomas gastrointestinales y muy escasa sintomatología neurológica, aunque también veremos que forma parte de una de las complicaciones de este cuadro, ¿no? En los datos recogidos podemos constatar en este trabajo de Parry, que es relativamente reciente, es de mayo, pero sienta el camino, como digo, de lo que es la vertiente diagnóstica de la afectación del COVID en el niño. Se da en niños menores de 18 años un 1%, muy baja. Una edad media en niños pequeños también muy baja. Ingresan solo el 11% y con cuadros generalmente leves. Apenas hay mortalidad en el cuadro y la mortalidad que se produce es secundaria a otras entidades clínicas asociadas o no asociadas, eso no está claro, algo lo veremos después, y que pueden potenciar el cuadro. Y lo que es la clínica propiamente dicha, lo que decíamos del trabajo anterior,
temperatura elevada, tos, dificultad respiratoria, síntomas muy pediátricos que se corresponden con aquellos que podemos encontrar habitualmente en las infecciones respiratorias del niño, sobre todo en esta época, potenciadas generalmente por el virus sincitial respiratorio. Otro virus muy agresivo en el niño, precisamente, que también produce mortalidad, pero ni por mucho la situación clínica que potencia o puede potenciar el COVID. El cuadro, pues, del patrón, digamos, que es retrato de lo que padece el niño, sería fiebre prácticamente en todas las ocasiones, una sintomatología respiratoria en forma de tos, incluso insuficiencia respiratoria, una disnea leve, el cuadro gastrointestinal, vómitos y diarrea, y unas lesiones cutáneas características de la vasculitis, de esta enfermedad que comparte con el adulto, pero con una entidad, digamos, de visión un poco distinta también, ¿no? Un aspecto que creo que es de interés en comparación con el adulto es que en el adulto los síntomas son predictivos, es decir, podemos incluso encontrar una sintomatología acompañante a la patología de base que presenta ese adulto. Esto no ocurre en el niño. Hablamos de personas con obesidad, personas hipertensas, personas con unas connotaciones que en este momento sabemos se relacionan con la gravedad del cuadro del adulto y que en el niño no siguen ese patrón. Más allá de esta clínica, que en general es leve, como digo, y produce muy pocas alteraciones, aproximadamente en abril empezaron a aparecer unos casos clínicos que se relacionaban con el componente inflamatorio de la enfermedad y que parecía que en el niño tenía una significación especial. De hecho, la Asociación Española de Pediatría y también la Academia Americana de Pediatría, en aquel momento, hizo una alerta que nos puso un poco a todos a temblar, sabiendo lo que en ese momento condicionaba un síndrome como es este inflamatorio, con toda la gravedad que condiciona a los niños, que ya vivimos en épocas pasadas, en décadas tremendas del cuadro epidémico, endemoepidémico de la enfermedad meningocócica, y que en nuestras unidades, sobre todo de intensivos, nos hacían temer una evolución catastrófica. Por suerte, las cosas no fueron así. Es curioso que en este cuadro que etiquetábamos como síndrome de Kawasaki, que es una vasculitis muy pediátrica y que solemos ver, se coincidía por la época del año y por las circunstancias también infecciosas que condicionan esta entidad clínica grave en muchas ocasiones, pues una correlación con el COVID. No era una correlación totalmente categórica. De hecho, las PCRs, que son la prueba diagnóstica PRINCES, en este caso en los niños, pues apenas alcanzaban en su positividad el 50%. Hay repetidos colegas que trabajan fuera, hay trabajos muy importantes recogidos, como veis, en unas biblias bibliográficas para los que somos médicos, como es Lancet, y que establecen la incidencia multiplicándola por un 30, por 30, la gravedad entre los 7,5 versus 3 años y la sintomatología en forma de afectación cardiovascular, en forma de aneurismas coronarios, pero que en todo caso no llegaron a tener una incidencia mayor y una prevalencia pues también muy baja. Entonces, pasados los meses, hemos podido establecer que, y de momento, toquemos madera, pues no tiene una significación mayor ni altera las cifras, digamos, de gravedad de los niños, ¿no? Otro aspecto que también se contempla en el paciente pediátrico es el establecer la relación con cuadros oncológicos. En este sentido, también la incidencia es muy baja. La prevalencia estimada en este caso es inferior, o sea, a un 1.3%, ¿no? Y la general de los niños es un 0.8%. O sea que no sabemos si es una circunstancia de lugar en el tiempo o bien verdaderamente es como es tan baja, ¿no? Otro aspecto también es que se está trabajando en ello, es la persistencia, digamos, de las pérdidas fecales de material infectado, o sea, la infección potencial evidenciada en heces, que también se contempla desde el punto de vista de metodología diagnóstica, pero los cuadros que condiciona en cuanto a gastroenteritis y demás no tienen una importancia mayor en gravedad. Otra de las relaciones a establecer en edades pediátricas, incluso en la etapa concepcional, es la relación con el embarazo. En realidad puede afectar a la madre, lo mismo que afectan los virus de la gripe,
y de hecho está documentada una transmisión madre-hijo, pero no hay datos hasta ahora que sugieran una afectación fetal, que sería lo peligroso, y sobre todo afectación fetal patológica, ¿no? En los cuadros que estamos viendo son cuadros leves y autolimitados en recién nacidos. Hay ya casuísticas importantes, como estas dos que recojo aquí, y que no tienen una importancia grande en el contexto de la clínica de estos niños. Entonces, ¿por qué el niño es distinto? Verdaderamente no lo sabíamos. Bueno, es el momento que no lo sabemos con certeza. Y entonces, hablando de consorcios, es necesario que grupos que tienen una responsabilidad importante en el tema y que trabajan desde el punto de vista de investigación en diversos aspectos de las enfermedades infecciosas tomaron buena nota de ello y, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, han establecido un consorcio en el cual todas estas relaciones, que luego hablaremos de ello, que surgen y que se salen reflejadas en los periódicos, están coordinadas. Es decir, tenemos la misma información que tienen en Oxford, tenemos la misma información que tienen en Harvard y trabajamos en conjunto. ¿Cuál es el porqué? O sea, el niño, digamos, tiene estas diferencias favorables para él. Explicaciones categóricas no hay ninguna. Digamos, aproximaciones, explicaciones, hay muchas. La plasticidad propia del niño, la capacidad de recuperación que tienen sus propios tejidos y el comportamiento ante las infecciones. Los niños, como digo yo, en su afectación orgánica tienen una capacidad de reversibilidad grandísima de per se. No nos olvidemos, etapas en las cuales los tejidos están en crecimiento, tienen una capacidad regenerativa tremenda, y entonces la afectación en cuanto a comorbilidades es menor. Y ahí radica la teoría de la enfermedad aumentada, es decir, que el niño llega a tener contacto con el germen e incluso puede crearse, esto no está claro, pero se está estudiando, una especie de protección cruzada con otros coronavirus y otros patógenos que incluso están presentes en algunas vacunas. Se cree en este momento, y hay varios grupos trabajando en ello, aquí en Santiago están haciéndolo, que la epigenética del huésped, una vez más la genética, la epigenética, juega un papel fundamental, ¿no? Y precisamente la expresión en esta área del ACE2 asociada al epitelio nasal, parece que se están encontrando algunas explicaciones. De hecho, este trabajo recoge, desde el punto de vista de la afectación de determinados órganos y sistemas, precisamente a nivel vascular y de vasculitis y demás, una relación importante con ello, junto con también cuadros respiratorios. Puede que el camino vaya, o en parte vaya por ahí, ¿no? ¿Cuál es el papel de la transmisión? Preocupa mucho. Los niños transmiten la enfermedad. Pueden transmitirla como transmiten la gripe. Pero en este caso no parece que la transmisión sea, en todo caso, que sea constante y sea grave. La mayoría de los casos pediátricos son por transmisión desde los adultos. O sea, los niños se infectan de los adultos, pero ahora se sabe cada vez más que no son ellos los que pasan la infección a estos. El porcentaje de niños infectados es muy bajo, como decíamos. Desconocemos en este momento la capacidad de transmisión asintomática o de síntoma bajo, es decir, paucisintomática, con lo cual a veces el diagnóstico no es tan fácil. Y se estima a través de modelos matemáticos, no clínicos, que el cierre de colegios reduce muy, muy poquito, o sea, la afectación grave por COVID en los momentos que hubo de confinamiento y en el conjunto de medidas, en todo el conjunto de medidas que se fueron llevando adelante y se están llevando a cabo. Pongo ahí muy, muy en algo que desde el principio defendimos y ahora lo estamos viendo, que la reapertura de colegios permite una serie de evitar problemas en economía y demás, facilita la incorporación laboral de los padres y no, lo que es la cadena de contagio, no tiene una influencia mayor, ¿no? Esto es sobre la seroprevalencia, lo que se contradice un poco con lo anterior. Y es curioso también que a menor edad, menor seroprevalencia. Otro tema interesantísimo en el cual se está trabajando. El SERGAS y el sistema de salud nuestro ha tomado buena nota de ello y forma parte en este momento de uno de estos consorcios en los cuales está trabajando y lo apoyo respecto a los factores genéticos que tienen afectación en la enfermedad por COVID-19 en niños.
¿Cuáles son los hechos? Un poco para resumir esta vertiente, estos aspectos clínicos que hoy podemos aseverar. Uno, que los niños se infectan igual que los mayores, pero se defienden mejor y no se seroconvierten, ¿no? El impacto clínico del COVID-19 en niños no es cero, pero es significativamente menor que en el adulto. Que la sintomatología es menos predictiva que en los adultos y que son los adultos en general los que contagian a los niños y no al revés. Cuando mayor es el niño, hay más patrón adulto y entonces es más parecido su comportamiento. Las etapas de preadolescentes en este momento estamos viendo que son un factor de riesgo altísimo, sobre todo para los pacientes más adultos, ¿no? Traté de resumir de una forma somera y al mismo tiempo comprensible por dónde van los caminos de la ciencia. En este momento hay un aspecto curioso que no puedo dejar de resaltar, y es que la ciencia no ha transmitido todo aquello que produce, y la transmisión se produce antes en medios de comunicación que incluso por nuestros cauces científicos, además que revistas de reconocido prestigio, como antes hablábamos de Lancet, JAMA, Nature, están continuamente publicando, pero la prensa se anticipa y hace una lectura, creo que a veces errónea, y da incluso lugar, aunque la información siempre es necesaria, a la creación y a fomentar los bulos, ¿no? Un repaso a todo este contexto, y hay muchísimos más, de elementos que están distorsionando lo que es la realidad de la enfermedad. Y no solo eso, entorpecen o nos hacen que no diferenciemos bien lo que es realidad científica de lo que es bulo. Entonces, cualquiera de los que aquí veis y que están todos los días en los medios y que además algunas personas saben difundirlos bien, pues caen en este manual que decíamos del covidiota, que hace funcionar una serie de factores que se apartan de la medicina y que incluso contradicen a la propia medicina. En este mare magnum de protección y de desinformación, digamos, o de formación no adecuada, al niño se le olvida. Ahora voy a hacer una reivindicación del niño porque me toca como pediatra hacerlo. Y no nos olvidemos de él. El covicentrismo hace que los niños a veces estén un poco desprotegidos. Entonces reivindico en este caso pues la protección de estos. ¿Qué es lo que pasa con esta falta de protección? Pasa que como los niños no se infectan o se infectan menos, se deja de seguir el programa de salud, se va menos a los centros de salud, los niños dejan de vacunarse, las otras vacunas no tienen demasiada importancia y se está viendo un descenso significativo de las coberturas vacunales. Y esto puede ser atroz. No nos olvidemos que una pandemia ya es suficiente. No induzcamos con un mal comportamiento en ese sentido de la utilización del calendario vacunal aceptado, pues una segunda pandemia por otro germen, ¿no? Esta fue en marzo, abril de este año, 2020, una de las polémicas que tuvimos en el comité clínico y que dio lugar a muchas controversias, ¿no? Defendimos desde el comité clínico en el principio que debían abrirse los colegios cuanto antes. El tiempo pasó, evidentemente, de hecho hicimos informes en ese sentido, y con la constancia de que los niños infectan menos, como ya dijimos y documentamos, de que el papel de la transmisión en la enfermedad, el adulto conviviente infecta al niño y no al revés, pues actualmente no quedan dudas que fue un éxito precisamente el abrir los colegios, y que están siendo los colegios no un lugar de transmisión, al margen de los contactos que se hacen y que se evitan, y en los cuales hay que hacer una loa hacia los profesores y a todo el personal docente, que se ha esmerado en cumplir rigurosísimamente todos los niveles de protección y muchísimos más que en sus domicilios. Alguien dijo, y lo repitió, y creo que también con acierto, que los colegios son unos lugares muy seguros. Como hay que justificarlo, evidentemente, pues también tenemos justificaciones en el New England, en JAMA, y en los cuales hay SIS y hay SIS con dudas, pero las dudas, estos mismos, digamos, interlocutores, las han ido despejando. Como hemos ido despejando, pues el tema de lo que se denominan supercontagiadores. En un principio también hay quien dijo que los niños eran o se encuadraban dentro de este grupo. Nada más lejos de la realidad. Esto es un trabajo que precisamente nació aquí en Santiago de Compostela y que
ha constatado que la supercontagiosidad de los niños es muchísimo menor. En esta controversia hay estas dos referencias a las cuales quisiera ponerle un no categórico, un no que no lo ponga el pobre Martinón, simplemente que lo pone la realidad científica y lo constata en este momento la evolución de estos propios contagios. Posiblemente la doctora Farjas, con muchísimo más conocimiento y con muchísima más capacidad de transmisión de estos conocimientos en el sentido del contagio, pues esté de acuerdo que donde está el contacto y el contagio es en los convivientes y contactos de grupo cercano. En esta situación difícil de la segunda oleada es donde se está incidiendo y donde verdaderamente existe más carga viral y donde verdaderamente se produce mayor número de infecciones, las graves en el niño y ahora ya en edades no tan tempranas, y las graves, perdón, en los adultos ahora ya en edades no tan tempranas y las más leves en el niño, ¿no? No voy a prolongarme más porque no quisiera pasarme en tiempo y quiero hablar un poquito más de lo siguiente, simplemente la realidad positiva de esto todo que estamos tratando de referir respecto a las infecciones y los eventos de transmisión en los colegios, que siguen siendo, insisto, muy bajas. En la contextualización de lo que serían las medidas a seguir, es importante todos los niveles de protección en los que insistimos. Hay estudios categóricos, este es buenísimo, en el cual establece desde la persistencia de los niveles de contagio por las gotitas de respiratorias en el tiempo y a la necesidad de la ventilación, al mantener una desinfección óptima. Y esto es extrapolable tanto para niños como para adultos. Simplemente lo que hay es que informarse como se está informando, protocolizarse como ya está protocolizado y seguir esos protocolos. Por eso no debemos confundir algunas cosas. La potencialidad posible del entrenamiento en los mecanismos de protección cruzada, que no está demostrada aún, y con las vacunas rutinarias. Es decir, antes dije, se está dejando de vacunar, y entonces ahora están saliendo trabajos de lo que es la vacunación heteróloga, es decir, que unas vacunas que forman parte del calendario vacunal convencional, pues protegen indirectamente a los niños del COVID. ¿Cómo estamos en vacunas? Pues este es el panorama. Estamos muy bien, diría, estamos sorprendentemente bien. En todo caso, que se sepa, ahora se está hablando fundamentalmente de dos vacunas, pero que se sepa que hay 200 candidatos vacunales y en este momento hay 60 ensayos clínicos en humanos. Pero el camino de la vacuna es largo. O sea, todos estamos con la inquietud con solucionar la papeleta con esa vacuna, pero claro, es que la vacuna, antes de ser licenciada y de llegar a la producción a escala, y una vez en producción a escala se licencia, y hay que administrarla. Y toda esta cadena lleva unos tiempos. Es cierto que la comunidad científica ha actuado con muchísima celeridad, pero como pongo ahí, más rápido no es a coste de eliminar pasos. Esto no puede ser, y de hecho no se está dando. Lo que se está haciendo es acortando pasos, y se aceleran en la medida de lo posible. Pero hay que dar un empujón de tranquilidad hacia aquellos que duran o que dudan de esta situación de poder acelerar el proceso de obtención de vacunas. Hay cuatro tipos de vacunas, las que se condicionan a través de ARN, las de proteínas, las de vectores y las inactivadas. ¿Esto es bueno o es malo? Pues esto lo veremos posteriormente. Es decir, el mantenimiento de la inmunidad en aquellos que van a recibir estas vacunas es lo que ahora no podemos conocer. Tanto la vacuna de Oxford, de AstraZeneca, como la de Pfizer, que estos días está en prensa, pues parecen, ofrecen un panorama alentador. De hecho, se aproximan al 80 o al 90% en todos los estudios fase 3 en los que se están llevando a cabo. Pero eso no quiere decir, en ninguna manera, que ya lancemos las campanas al vuelo. Como por eso se me ocurrió, un poco en plan cómic y adherido a lo que es nuestro carácter gallego, plantearles a todos esta pregunta, ¿no? Y diríamos,
¿Cuándo vamos a tener estas vacunas? Pues la realidad, y puedo decirles que ya, si le preguntara, este mes, en diciembre, enero de 2021, en la primavera del 2021, en el invierno del 2021, pues yo no voy a decir depende, diría todas estas afirmaciones se dan. La vacuna la tenemos ya, otra cosa es en qué fase está. No tenemos una, tenemos muchas y buenas, pero ya la tenemos. Este mes, evidentemente, si ya la tenemos hoy, la tenemos este mes. Otra cosa es que podamos administrarla. En diciembre, enero del 2021, pues estas que están en fase 3, hasta es posible, no nos olvidemos que en este caso se adelantó muchísimo porque se empezaron a fabricar con riesgo total ya desde el primer momento, una vez se pudieron configurar sus mecanismos de producción. Entonces, sí es cierto. En la primavera del 2021, posiblemente. Nos aproximaríamos, nosotros hacemos un voto a favor de que en la primavera del 2021 pues puedan empezar a administrarse. ¿A quién se le administran primero? Bueno, está claro, las poblaciones de riesgo. Mayores de 65 años, patologías asociadas, aquellos pacientes con comorbilidades y... aunque estoy hablando de niños, con tristeza tengo que decir que serán los últimos a los que les llegue. Entre otras cosas porque los ensayos para niños aún no se llevaron adelante, ¿no? ¿Cómo sería la vacunación en niños? Aunque la carga es menor, no es despreciable. O sea, va a haber que vacunarlos, evidentemente. Y algunos cuadros, sobre todo cuadros complicativos que antes citamos, pueden ser graves. Entonces también hay que tenerlos en cuenta. Después hay grupos también en niños de multipatologías, niños con síndrome de Down, enfermedades crónicas, todos estos son dignos de ser protegidos, cómo no. Y después aún están dudas el papel que puede tener en la cadena de transmisión, aunque, como ya dije y es cierto, la capacidad de transmisión cada vez parece que es menor en ellos, ¿no? Esta es la realidad de vacunas en niños en este momento, ¿no? Y un poco cuándo se pueden iniciar. Pueden ver que en los adolescentes, tan pronto como haya datos de seguridad, se sabrá antes precisamente, aunque son los de más riesgo y también en este sentido, eso es bueno, ¿no? Hay que buscar la dosis, que en este momento no se conoce, de acuerdo a las diferentes ensayos clínicos. Habrá que valorar la inmunidad puente, es decir, lo que es anticuerpos neutralizantes dependiendo del momento y de la cronología de ese niño también, del momento de escalado y de edad. Hay que adaptar los niveles de seguridad y, como en cualquier vacuna, hacer planes de vigilancia de seguridad y efectividad después de la comercialización, ¿no? Y mientras tanto, ¿qué? Ya estoy finalizando. Yo, sinceramente, es algo que defiendo, se trató en el último comité clínico. El futuro es escapar de la PCR en lo que se pueda. Yo creo que hay que hacer una gestión útil de lo que tenemos. Y tenemos que gestionar mejor, es una gráfica de Mina, un colega conocido y amigo de inglés, en el cual, que precisamente trabaja con el grupo de Oxford y la vacuna, y en el cual establece la idoneidad de utilizar antígenos, los test de antígenos, pero de una forma bastante seriada. Y si vemos esta curva, pues es bastante significativa, porque se tiene en cuenta los momentos de identificación mediante la técnica de PCR, pero también se debe valorar que si utilizamos test de antígenos y los utilizamos de una forma continuada, el camino sería este. Test rápidos de antígenos, ubicuos, o sea, que se pueden utilizar en cualquier sitio, para llegar a esto que yo pongo aquí, entre comillas, test COVID-19 en casa, que casi lo hagamos a pie de niño. Porque esto sería la ventaja o sería la forma de hacerlos, digamos, hoy, mañana, en cuanto tiene el menor síntoma, y eso sí que daría fiabilidad. Además, no debemos olvidar que los últimos test de antígenos ya son muchísimo más fiables. Porque hay una tendencia, lo ponía en la anterior, a mezclar lo que es sensibilidad diagnóstica y sensibilidad de cribado. Y esto no siempre es bien conocido y bien aplicado. En fin, yo ya quiero terminar, y quiero terminar como empecé, diciendo que
Solo a través de la investigación podremos innovar lo necesario para resolver los desafíos que este agente, que es el COVID-19, nos plantea. Y con una apuesta de futuro en cuanto a que sin esta ciencia no hay futuro, porque ya vemos que somos muy débiles y muy vulnerables. Muchas gracias. Muchas gracias, José María. Gracias por la magnífica exposición y por haber abordado temas con mucha claridad, temas que han sido, bueno, sujetos controvertidos y sometidos a discusión. Yo creo que nos ha quedado muy claro a todos cuestiones muy esenciales. Bueno, pasamos a la siguiente presentación, que es la de la doctora Pilar Farjas, que nos va a hablar sobre, bueno, el estado epidemiológico actual y cómo está epidemiológicamente la situación de la pandemia en el ámbito educativo. Adelante. Buenas tardes a todos. De verdad que es un placer encontrarme con todos los profesores y el entorno educativo, que además está haciendo tal demostración de buen hacer. Agradezco además la oportunidad. Es un placer, claro, hablar después de escuchar la sabiduría de nuestro pediatra, el doctor Martinón, y después continuaremos para ver cómo se está gestionando desde las unidades COVID la aplicación de los protocolos. Si la ciencia es uno de los pilares que nos está permitiendo tomar decisiones, los datos es otro de los pilares que deben de fundamentar las decisiones que tomamos. Voy a empezar compartiendo una presentación sencilla, pero quiero hacer hincapié en cómo hay determinados datos que ya nos pueden ayudar a entender qué es lo que está ocurriendo y cómo se están comportando los entornos escolares en la presentación y la transmisión del COVID, de la infección por coronavirus. No voy a apabullar de datos, sino que me voy a centrar primero en el análisis de contextualizar en dónde nos encontramos en Galicia. Los datos básicos de brotes y de casos en centros escolares serán los datos de Galicia, pero no podemos olvidar en dónde nos encontramos y en qué momento nos encontramos ahora. Esta es la situación, es el gráfico a fecha de hoy del CDC, son el Centro Europeo de Enfermedades Infecciosas, de Control de Enfermedades Infecciosas. En ella se plantea por gama de colores, a marrón oscuro, mayor tasa de incidencia acumulada, la situación en toda Europa. En este momento, toda Europa, como podéis ver, estamos sufriendo una segunda ola de la epidemia, que además tiene unas características diferenciales, después hablaremos un poquito respecto a la primera onda. Toda Europa está con tasas de incidencia altísimas. Si os fijáis que en marrón oscuro es que superan los 240 casos por 100.000 habitantes en tasa acumulada en 14 días. Y en ellas, en este momento, Galicia, hemos tenido la suerte, hasta hace solo dos semanas, en estar siempre más clarito. Estamos confiados en que en una o dos semanas volveremos a estar más clarito. Pero esta es la realidad de la situación epidemiológica en este momento en toda Europa, con tasas altísimas y con adopción de medidas muy duras de nuevo, de aislamiento, confinamiento, restricción de actividades. Este es el equivalente en España. Es el mapa, en cada uno de ellos he buscado la información de las fuentes oficiales, el anterior, como decía, el Centro de Enfermedades Infecciosas de la Unión Europea, el CDC, en este caso es del Instituto de Salud Carlos III, el cual tiene una página web que pueden consultar con la información actualizada de lunes a viernes de la situación epidemiológica. Y aquí tenemos la incidencia acumulada a 14 días, de las distintas provincias de las comunidades autónomas españolas. Y vuelvo a centrar en la importancia, la relevancia que tiene la información y los datos, porque nos dice primero en qué situación estamos, pero también por qué estamos en la situación en la que nos encontramos hoy. Vemos que Galicia está justo junto a Valencia y Canarias, son las comunidades autónomas que están en una tasa de incidencia más baja de toda España,
notablemente más baja, y eso no es ajeno, después veremos en las curvas, a los esfuerzos que se han aplicado en cada uno de los territorios españoles para contener los brotes y modularlos en el momento que se han ido produciendo desde que en junio se suspendieron todas las medidas de control del estado de alarma. Y el Estado español pues ya dejó en manos de las comunidades autónomas y obvió medidas relevantes a adoptar para la contención del virus. Eso generó pues la aparición de brotes muy tempranos ya en este verano. Esta es la situación actual, con tasas que superan los 1.000 casos por 100.000 habitantes en algunas de las comunidades autónomas o provincias, como vemos en este mapa. Tercero, en datos, en número, es señalado para que vean, este corresponde también, ya lo ven, al informe actualizado, también lo pueden consultar todos los días con los datos que las comunidades autónomas proveen a los sistemas de información epidemiológica nacional. Y he querido resaltar pues, la curva importante, que es la que nos dice, o sea, la columna importante, la incidencia acumulada a 14 días por comunidades autónomas, es en datos el mapa que hemos visto antes. Y aquí tenemos a Galicia. Aquí tenemos a Galicia, que después de las dos islas de Baleares y Canarias y de la Comunidad Autónoma de Valencia, somos la comunidad autónoma, aquí está Valencia, somos la comunidad autónoma, la cuarta comunidad autónoma con la incidencia acumulada más baja de España. Esta es la realidad de la situación epidemiológica de Galicia. Y esta es la curva. Estoy convencida que la están viendo habitualmente en la prensa y que les es muy conocida. Tenemos aquí, a ver si aquí, tenemos la curva epidemiológica de la pandemia en marzo. Vemos que estamos en tasas muchísimo más altas, pero hay varios factores diferenciales respecto a la situación epidemiológica en marzo a mayo, a la que tenemos desde el mes de julio, tuvimos los primeros brotes, agosto seguimos, conseguimos mantener hasta casi el pilar que se empezó a disparar la incidencia también en Galicia. Bueno, pues las diferencias fundamentales que se producen, mientras que la incidencia, como vemos, es mucho mayor, el elemento diferencial es que se están haciendo muchísimos más es de búsqueda, de identificación de casos. Ello está permitiendo identificar un 30 o 40, ha habido momentos que hemos llegado hasta un 60% de los casos en asintomáticos. En personas mucho más jóvenes, con sintomatología o inexistente o leve, o en los test rutinarios que se están haciendo cada 15 días en todos los trabajadores de residencias, o nos está permitiendo identificar en fases muy tempranas las infecciones. Por tanto, a pesar de que la incidencia es mucho más alta, porque estamos identificando mucho más, sin embargo, los datos reales de mortalidad y de ingresos hospitalarios han bajado drásticamente respecto a el brote epidémico de marzo. Pero sí es importante que seamos conscientes de que en este momento estamos en un momento crítico de que se había disparado completamente la incidencia de nuevo por transmisión comunitaria y prácticamente en toda la comunidad autónoma. Saben bien porque se han adoptado medidas, se fueron adoptando ya desde julio, controlando los brotes, que nos ha permitido mantener en Galicia tasas, ya lo ven aquí, pues por debajo de los 200, de manera que aún ante este brote pues, nos ha colocado en una situación pues, favorable para mantener contener el pico que están sufriendo todas las comunidades autónomas al inicio del otoño. Y entramos ya en reseñando algunas de las peculiaridades, las ha resaltado y explicado con toda la evidencia científica que hay detrás el doctor Martín. Yo voy a hacer hincapié viendo los gráficos. A mí los gráficos y las tablas de números me hablan. Esta es una de ellas, me gustó muchísimo, porque pone en gráfico con los datos plasma lo que estábamos viendo antes. Esta es la incidencia, la tasa de incidencia en menores de 0 a 14 años. Pues tenemos de 15 a 19, de 20 a 29, en negro y en rosa, de 30 a 39. He querido resaltar, primero ven, que es la incidencia en todas las fases, desde julio,
En todo momento la incidencia está por debajo del resto de los grupos de edad. Habría otra gráfica con tasas mucho más altas, que son los de edades ya a partir de los 40 años. Es decir, primero, la tasa de incidencia en niños de 0 a 14 años se mantiene siempre por debajo de las tasas de incidencia del resto de los grupos de edad. Primera de las conclusiones importantes. Segunda, y he querido marcarla mediante estas flechas. Aquí vemos, como decimos, más baja. Pero la segunda, pueden ver que para situarnos en un número de una tasa de incidencia similar, que en la población he señalado de 30 a 39 años, que viene a ser la edad media de los padres de los niños por diferencial de edad, hay un decalaje de 7, 8 días, se ve muy bien. Para llegar a la misma tasa de incidencia han tenido que pasar 7-8 días. Es una evidencia epidemiológica de cómo la transmisión no es de los niños a los padres, sino de los adultos, de los padres a los niños. Por eso la curva epidemiológica de los niños se retrasa casi 7-8 días después de lo de los padres. Recordemos que el periodo de incubación de la enfermedad por coronavirus, la mediana son 5 días, va de 0 a 14, pero a los 7 días sabemos que se han producido el 90% de los contagios. Pues es muy evidente, es muy plástica este gráfico de la incidencia por edades, porque nos permite ver esos dos hechos. La incidencia en niños de 0 a 14 años en Galicia es sistemáticamente menor a la de personas más mayores. Segundo, la curva nos evidencia este decalaje de tiempo entre la infección de los mayores a los niños. No son los niños los que están transmitiendo la infección a los mayores, sino los mayores los que están transmitiendo la infección a los niños. En números, hemos visto antes en gráficos, igual que hacía con España, pues ahora en números vamos a ver también esta realidad. En cualquiera de las tasas de incidencia, 7 días a 14 o a 28, vemos que el grupo de edad de 0 a 14 siempre tiene la tasa de incidencia más baja. En cualquiera de los grupos de edad. Y a la par, vemos cómo de los 15 a los 30 o 40 años son las tasas de incidencia más altas. Más altas. Eso nos dice quiénes son los que están infectando y quiénes se están infectando y quiénes son los que están infectando. Son precisamente los grupos de población joven o adultos jóvenes en donde se está produciendo la mayor transmisión de coronavirus y, por tanto, desde los que se origina la infección también a los menores. Dos datos de Galicia, esta información es de esta semana, el informe epidemiológico de esta semana, y ya vemos que en una situación la más difícil que hemos tenido con este pico que estamos sufriendo desde mitad de octubre en Galicia. Otra manera de verlo es también ver los casos que se están produciendo dentro de los centros escolares. Estos son en los últimos días el número de positivos que se están produciendo en los centros escolares, con casos, aulas cerradas y centros cerrados. Creo que uno de los éxitos, y eso lo veremos cuando ya hayamos superado la pandemia, pero hasta este momento de la gestión que estáis haciendo todos los equipos docentes del COVID en los centros escolares, es precisamente los datos reales de infección. ¿Cómo? De los datos, que además ha ido incrementando, porque se estaban incrementando en toda Galicia, de números, recordamos que son 1.000, 1.200 sobre 420.000 alumnos, ¿vale? Y sobre 500.000 entre profesores, trabajadores y alumnos, de personas que se mueven todos los días de lunes a viernes en los centros escolares, es decir, con una alta intensidad de desplazamiento y de movimiento de población. Sin embargo, tenemos un número de casos controlable. Y segundo dato importantísimo, que está generando un número de cierre en aulas pequeño. Sobre el 1.300, 1.400 centros, estamos
multiplica por 10, por 15 el número de aulas que tiene cada centro, pensemos el número tan bajo de aulas que ha sido necesario cerrar. Es decir, el protocolo en el cual establecimos la necesidad de investigación y de confinamiento, de aislamiento de los niños que están alrededor del caso índice, del caso sospecha, está siendo una medida que está permitiendo claramente controlar y gestionar bien la infección, impactando lo menos posible en la interrupción de la actividad escolar en el resto de los compañeros de las aulas y del colegio. De hecho, en este momento, llevamos ya varios días, solamente hay un centro cerrado que además es una escuela infantil pequeñita. Por tanto, los datos vuelven a reafirmar las aseveraciones que ya nos hacía el doctor Martino, de que la incidencia en niños es más baja, que la transmisión viene de adultos hacia niños y que una adecuada gestión en los centros escolares está demostrando segura. Quiero también analizar, la Dirección General de Salud Pública hizo un análisis de hace un par de semanas de todos los brotes que se han ido produciendo desde el mes de junio hasta la actualidad. Brotes que pueden ser de entornos familiares, laborales, sociales, educativos o en centros sociosanitarios. Como saben, definimos un brote como la aparición de tres casos en un mismo entorno o, salvo en centros sociosanitarios, residencias o centros de discapacitados en los cuales un solo caso tiene la consideración de brote. Bueno, pues es otro dato relevante de cómo está la transmisión dentro de los colegios, es absolutamente menor. Los brotes quiere decir que se han producido casos secundarios desde un niño o un profesor que ha infectado a otros niños o a otros profesores. Pues solo estos datos son hasta mitad de octubre, se analizaron todos los brotes que ya estaban cerrados hasta mitad de octubre, solo en dos de los 508 brotes analizados, solo en dos, eran brotes que en entornos escolares. Hay más casos, pero son casos aislados, hay más niños aislados en su casa porque son contactos estrechos de niños, pero no ha habido transmisión entre ellos ni entre profesores y alumnos, tan solo en dos brotes de los 508. Y otro dato relevante de este cuadro, ¿en dónde se están produciendo la transmisión? ¿En dónde se están produciendo los brotes? Pues ya lo ven, el número mayoritario son en celebraciones y entornos familiares. El segundo es el laboral, en actividades sociales, que ha ido disminuyendo porque empezamos con medidas de cierre de ocio nocturno, han sido los entornos que más medidas de restrictivas se han ido adoptando y luego están, claro, las de centros sociosanitarios, las residencias, que son las que nos están conllevando mayores exigencias de control, como les decía, hasta con PCR sistemáticas cada 15 días en todos los trabajadores de residencias, porque ahí sí que la entrada del coronavirus es demoledora. Y es a quien gestionamos residencias o conocemos en fondo el enorme esfuerzo que está suponiendo para todos los trabajadores de residencias y centros sociosanitarios, es de un impacto dolorosísimo la entrada del coronavirus en las residencias. Vuelvo a insistir, solo en dos de los brotes de los analizados desde junio hasta mitad de octubre en la comunidad autónoma gallega se habían producido por transmisión en centros escolares. Por tanto, de aquí podemos ir ya entresacando conclusiones relevantes me parece importantísimo pues trasladaros a todo el colectivo de profesores de todos los centros de educación infantiles, enseñanzas medias y no universitarias de Galicia. La transmisión se produce fundamentalmente cuando nos quitamos la mascarilla, primera de las aseveraciones. Si no la quitamos para comer o para beber o cuando estamos en un entorno que creemos de confianza y seguro en casa. Cuando nos quitamos la mascarilla, por eso las medidas a adoptar de restricción buscan restringir al máximo el contacto con personas no convivientes en el momento en que comemos, bebemos, tomamos una copa o estamos en un entorno que nos parece de confianza.
que sepamos, la familiaridad, la confianza no es lo mismo que la seguridad, ¿vale? Segundo, cuando no mantenemos las distancias, en el entorno familiar, en casa, en celebraciones familiares, con amigos, en actividades sociales. Y la tercera, cuando hay una gran densidad humana, en las fiestas, en las celebraciones. Por eso tenemos que centrar bien, y ahora veremos, pues cómo las todas las medidas de protección, y aquí centro sobre todo en centros escolares, pero son las mismas. Lo que tenemos que hacer primero es evitar la infección dentro del centro escolar. Evitar la infección nos supone identificar lo antes posible las sospechas de casos, aislarlos, aislar al caso sospechoso y en el momento que está confinado a todos los contactos. 10 días, sí o sí. Y además vuelvo a insistir, el aislamiento, la cuarentena son 10 días, sí o sí. Con PCR o sin PCR, los contactos estrechos de un caso confirmado tienen que estar en aislamiento, en cuarentena, 10 días, sí o sí. La investigación de PCR, la investigación de la técnica analítica que se utilice, de antígenos, busca la identificación de positivos para seguir buscando otros contactos, pero no tiene ninguna relevancia a efectos de la indicación del aislamiento y de la cuarentena. Todos los contactos estrechos de un caso positivo deben estar en aislamiento, en su habitación o en casa si viven solos, en su domicilio, sí o sí, 10 días. Primera medida, decía, evitar las infecciones y cuando se produce inmediatamente aislarlo. Segunda de ellas, si hay un infectado, intentar reducir la transmisión. Que los virus que emite la persona enferma no lleguen a otras personas. Y para ello lo hemos aprendido, la mascarilla. La mascarilla es el elemento barrera más importante. No nos debemos de quitar nunca la mascarilla, salvo cuando estemos en un entorno con convivientes. La mascarilla higiénica en la vida cotidiana, quirúrgica en la mayoría de los entornos sanitarios, FP2 cuando son pacientes, personas de alto riesgo o en el manejo de pacientes positivos. Y solamente se puede quitar cuando estamos en nuestro entorno personal con convivientes. Siempre que estemos fuera o con personas no convivientes, siempre, siempre hay que llevar mascarilla. Segundo de los factores de las estrategias es la distancia social. Y que sepamos que esta distancia tiene que ser mayor cuando estamos desplazándonos, cuando estamos hablando, cuando estamos cantando, evidentemente porque la potencia de emisión de las gotitas y de la formación de aerosoles es mayor. Por tanto, lógicamente, el tercer elemento y herramienta que tenemos es la colocación de barreras y siempre, siempre haya añadido una adecuada higiene de manos y la reducción de contactos personales. Si además hemos dicho evitamos la infección, si hay infectados intentamos romper la transmisión, también tenemos que trabajar intentando reducir al máximo la presencia de virus en el entorno donde se puede producir la transmisión. Fundamental en este momento, sabemos, es fundamental la transmisión o por gotitas de flujo o por formación de aerosoles. Y de ahí viene la ventilación, la recomendación de ventilación. Lo hemos aprendido y es una recomendación en este momento fundamentada y valiosísima, sobre todo en un momento en el que por condiciones climatológicas estamos mucho más tiempo en espacios cerrados. Toda actividad que se pueda hacer al aire libre hay que hacerla al aire libre. Toda actividad que se pueda hacer con puertas y ventanas abiertas hay que hacerlas con puertas y ventanas abiertas. Toda la actividad, así vamos incorporando, mantenemos ventilación cada 15, cada 30, 40 minutos, 2, 5 minutos de ventilación. Después de cada una de las clases, 15 minutos antes de iniciar y después ahí están los protocolos dependiendo de las condiciones de las aulas y demás. Pero es fundamental la ventilación. Y segundo, la limpieza e higiene general y especial en entorno de pacientes. Y esto quiero aclarar, insistimos al principio, los guantes, las desinfección, los geles, la lejía, cuando pensamos que los fómites, es decir, los objetos que tocamos, podían ser un agente de transmisión. Hoy sabemos que salvando el entorno de pacientes de casos positivos, tienen es un componente de transmisión menor. Hay que extremar la higiene, hay que extremar la limpieza,
pero que sepamos que el elemento fundamental es la ventilación, ¿vale? Y luego, por supuesto, está el intentar reducir la presencia de infectados en la comunidad, en este caso es en la comunidad educativa, y para eso pues todos los estudios de contacto, la investigación de casos fuente, la investigación de brotes, los barridos que se hicieron al principio del curso escolar de todo el profesorado, intentando identificar al máximo los posibles casos, de manera que, como digo, intentemos evitar la presencia de infectados en los entornos escolares. Hemos aprendido pues que una adecuada aplicación de todos estos principios permite mantener entornos seguros. Esta es mi presentación a ver, ¿cómo puedo detener? Ya estamos aquí, pues con la información básica de los distintos cuadros y curvas epidemiológicas que a mí me pareció importante trasladaros a todos, pues para poner en evidencia como de vuestro bien hacer, de buen trabajo que estáis haciendo con los niños y en los centros educativos, podemos sacar esta conclusión de que hoy nuestros centros escolares están siendo entornos seguros. Muchísimas gracias, Pilar. Gracias por explicarnos los datos y los números, ¿no? Que hay que saber extraer la información, y lo has hecho muy bien. Nos has permitido entender y ver todo lo que hay detrás de todo eso. Pasamos a la doctora Olaya Pérez Martínez, que nos va a explicar las novedades, ¿no?, en los circuitos de identificación de casos y contactos, porque desde la documentación que nosotros y vosotros habéis visto y el principio allá por el mes de septiembre o agosto, pues ha habido alguna modificación que, bueno, Olaya nos va a poner en la actualización más actual, es una redundancia, pero bueno, la actualización que hemos incluido últimamente. Olaya, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, gracias por darme opción de ayudar un poco en esta formación a los equipos COVID de los centros escolares, porque creo que es importante que podamos dar toda esta gran visión que se aportaron los compañeros anteriores, que creo que les puede ayudar mucho a entender las situaciones, a entender por qué los protocolos funcionan como funcionan y por qué se deciden las cosas que se deciden en muchos casos. Eu vou a ser un pouco máis operativa en canto a darlle un pouco a axudar na realidade o que acaba pasando en cada centro e a intentar cubrir un pouco as incertidumbres que nos están trasladando nos últimos meses desde que empezou a actividade lectiva e, bueno, para intentar velo un pouco con detalle. Vou a compartir a pantalla. Bueno, pois eu vou a dar unha breve recordatorio e pincelada do que xa sempre foi o protocolo de vigilancia e control epidemiológico fronte ao virus da COVID no ámbito educativo non universitario de Galicia, e sobre todo intentar recalcar un pouco as novidades que, bueno, pois estes meses de experiencia nos foron permitindo identificar bueno, lugares de mellora para dar mellor resposta e intentar controlar este virus na medida do posible das nosas capacidades. Bueno, este novo protocolo está colgado ao igual que no protocolo de educación da vosa propia consellería, tamén o temos colgado na página de información web de coronavirus.sergas.gal, que é onde están todos os protocolos, documentos e información tanto para a cidadanía como para profesionais. E, bueno, se actualizou a semana pasada, e entón vamos con el objetivo principal deste protocolo, pois é o de sempre, intentar servir un pouco de guía tanto para os profesionais sanitarios que lle poden chegar dúdas como para, por suposto, os centros educativos, como facer unha detección adecuada e manexo dos casos sospeitosos, confirmados, os posibles contactos que haya no centro e, en todo caso, se hai algún abrocho, que esperemos que non, pero tamén como poden facer. Obviamente, o objetivo final de parar esta pandemia é reducila e que se faga o máis corta no tempo posible. Bueno, empezo con algo básico. Tampouco me vou estender, isto xa estaba no protocolo anterior, que o manexo do caso sospeitoso. En definitiva, vou dar unhas breves definicións para facer o recordatorio, pero non hai demasiada novidade. Un caso sospeitoso é pois toda aquela persoa, neno, profesor ou profesional non docente do propio centro, que, bueno, obviamente tamén fora do centro tamén se chaman así casos sospeitosos, que ten síntomas compatibles coa enfermidade. Como sabes si eses síntomas son compatibles? Pois a propia autoavaliación que facedes todos os días antes de ir ao centro escolar para ver como vos atopades, xa vos dice
que si cumplides algún de esos supuestos de evaluación, fiebre, malestar, cansancio, tos, pues podría ser que estamos empezando a sospeitar que hay un caso de COVID. Vale, ¿cómo gestionamos estos casos? Bueno, pues básicamente, tanto si es alumnado, si es personal docente o personal no docente, pero que se atopan en sus domicilios fuera del centro educativo, farán esa enquisa de evaluación y si hay algún síntoma compatible o que vamos a tener ese caso sospeitoso. ¿Qué teñen que hacer en ese momento y que podedes indicarle vos si recibides una llamada de algún pai o un ai preocupados por no sé qué hacer, me bloqueé y veo un enfermo y necesito que me digas algo? Porque, bueno, obviamente todos somos conscientes de que el primer lugar de contacto es más cercano para os pais siempre sodes vos, que sodes esas personas más cercanas, ¿no? Entonces, ahí la indicación sería, bueno, quédate en casa, estate tranquilo, intentemos no salir de casa y contactar, obviamente, con un centro sanitario. Con un centro sanitario, sea un médico de atención primaria, obviamente, si un neno está grave, tendría que ser un servicio de urgencias, que si está muy mal, obviamente, o 061, pero bueno, ante el centro sanitario ya aclararían todas las dudas que pudiera ser. O centro sanitario, obviamente, hay un profesional sanitario, una médica o un médico de atención primaria, valoraría esa situación y decidiría si es necesario hacer una prueba porque sí existe una sospeita real o los síntomas que presenta, ainda que puedan parecer ante una enquisa de autoevaluación síntomas compatibles, pues obviamente o profesional sanitario vaya a poder evaluar o su historial clínico e informarle, pues mira, no, porque esto es una crisis asmática do neno que tenga habitualmente, cumple todos los síntomas, no estamos pensando en COVID, tenemos que obviamente atenderlo, pero dándolle otras indicaciones, ¿vale? Entonces, son ese caso en lo que el profesional sanitario diga no son síntomas compatibles con COVID, son ese caso, sin una prueba diagnóstica, se podría proceder a vida habitual normal, siempre que a clínica y a sintomatología permita. Pero, obviamente, si el profesional sanitario dice, bueno, no estoy seguro, esto puede ser, vamos a descartarlo, vamos a pedir una prueba, entonces, en ese caso, hay que quedar en domicilio en espera de que se haga esa prueba y se den los resultados. ¿Qué hacemos cuando ese neno que está enfermo o ese compañero, mestra o mestre que trabaja con Bosco, empieza a presentar síntomas durante su jornada laboral? Bueno, pues básicamente sería lo mismo, ver si esos síntomas son compatibles o no con la COVID. Y en caso de que sean, obviamente, si es un adulto, puede desplazarse o adecuado es que se vaya a su domicilio usando una máscara cirúrgica directamente desde el centro a su domicilio para quedarse en casa hasta que pueda contactar con un servicio sanitario, es si obviamente un menor utilizará los espacios habilitados que trabajaste en los centros para poder darle esa sala de aislamiento en la que te des todos los equipos adecuados, una ventilación adecuada, un gel hidroalcohólico para hacer una adecuada higiene de manos, panos desbotables por si un neno necesita, obviamente, pues sonar sus mocos, cualquier cosa, una papeleira con pedal para poder tirar esos residuos que se puedan xerar, o punto más clave, utilizar ambas partes una máscara cirúrgica. Es importante que a persona que tenga síntomas a use, pero sabemos que obviamente hay situaciones particulares en las que esa persona con síntomas no la puede usar. No la puede usar por la su condición basal o porque los seus síntomas en ese momento no le están permitiendo usarla. Entonces, en ese caso sería cuando a persona acompañante debería subir o grado de mascarilla que usa y pasar de utilizar una mascarilla cirúrgica a utilizar una FFP2 que llegó de más protección. Y al mismo tiempo una pantalla para evitar las pequeñas gotillas que los compañeros ya os explicaron que pueden ser muchas veces vehículo de transmisión de enfermedad. Una vez os pais o tutores de ese rapaz van a buscarlo al colegio, pues sería la misma indicación que comentamos antes. Que se queden en casa, llamen a un centro sanitario, que haga una valoración y con esa valoración decidimos si pues, no nos preocupa a COVID en esa situación y hay que ver qué le pasa a un neno por la otra parte o si hay una sospeita clara de COVID, entonces hay que hacer una prueba diagnóstica para ver qué ocurre. En este apartado no hay demasiados cambios con respecto a versión anterior, sigue siendo lo mismo. Mencionar que ahora mismo puede ser que no se faga una PCR, sino que se faga un test de antígeno. Bueno, a veces pues, podemos comentar a los pais, no lle fixeron una PCR, fixeron yo otra prueba, y puede ser igual o tan válida porque el test de antígeno nos permite diagnóstico de enfermedades. Pero bueno, que conozcáis que existen estas dos versiones y que a partir de ahora seguramente, como ya nos comentaban también, van a empezar a aparecer muchas más veces los test de antígenos presentes.
Pasando ao seguinte, que facemos cando, por desgracia, ese neno con síntomas se fai a prova, esa PCR ou ese test de antígenos que realmente a toma da mostra é igual? O que vades a ter clave para identificar se a mostra, a prova que lle fixeron, era unha prova diagnóstica fiable, máis, porque tamén se fan as probas de anticorpos, que sí que se fan, pero máis a título de cribado e necesitan unhas confirmacións posteriores, pero sempre que vos digan sí que lle meteron un bastocillo pola nariz, iso vai a ser unha prova que ou é unha PCR ou un test de antígenos. E moitas veces é fácil de identificar precisamente por que tipo de mostra lle recolleron, non? Entón, cada vez que lle fan esa mostra, si temos a mala sorte, esa familia ten a mala sorte de que se identifica un caso confirmado no seu núcleo familiar, pois aí, obviamente, a quen hai que atender, ao que nos digan os profesionais sanitarios. Aí o seu pediatra ou o seu médico de cabeceira, se é un adulto, chamarao, informaralle dese resultado positivo, informaralle de que tratamento ou no tratamento poida ter que necesitar e, obviamente, farálle un seguimento durante eses días de illamento que vai a ter que estar para ver que, obviamente, non se agrava a situación, resolver calquer dúbida de como facer ou non o illamento e ver que todo evolucione favorablemente pese a este diagnóstico positivo. Con respecto a iso, no centro non tendríades que facer demasiado. Esa persona xa debería estar no seu domicilio unha vez este confirmado, porque cando lle pediron a prova xa se tiña que haber quedado no domicilio. O único que tens que saber que, obviamente, os pais vos poden chamar antes de que vos chegue esa alerta de EduCovid, que sabedes que vos chegan as mensaxes de alerta de EduCovid, moitas veces os pais pois, vos poderán chamar, en canto colguen a chamada do pediatra, moitos deles vos chamarán e vos dirán «Oye, me acaban de decir que deu positivo, non sei se tedes que facer algo, pero vos lo comunico para facer o que teñades que facer». Vale? Entón, aí, que vai a pasar? Que en ese mismo momento en que a vos chegue esa chamada, tamén a eses pais van a chamalos desde a central de seguimento de contactos. Máis ou menos, obviamente, hai decalajes de horas, todos sabemos que isto automático nada é, por desgracia, ¿no? Pero, bueno, temos uns decalajes de hora que estamos manejando e cada vez conseguimos facelo de forma máis áxil e máis rápida. No que a central de seguimento de contactos, ao mismo tempo que a esa médica ou médico lle chega ese resultado positivo, tamén lle chega aos compañeros da central de seguimento de contactos. Entón, obviamente, despois de que un sanitario informe dese resultado positivo é cando entramos a facer a valoración epidemiológica. Eses datos todos que nos comentaba a doctora Farjas sobre toda evolución e todos eses datos que recopilamos, pois, bueno, estes compañeros da central fan moitísimas enquisas a todos estes casos para identificar todas estas variables que nos interesan analizar e poder controlar a pandemia e todos estes indicadores, ¿no? Entonces, esta central de seguimento de contactos, CSC, que tamén escuitaredes moitas veces abreviadas, o que fará é chamar a eses pais de ese neno que está enfermo que acaba de ser confirmado para facerle tanto esa enquisa epidemiológica na que identifica que é un neno que pertence a un centro educativo como para identificar os seus contactos estreitos. A central de seguimento de contactos, como ben dice o nombre, o que fai é seguir contactos, entón necesita saber cada caso que contactos estreitos ten. Pero hai unha particularidade con educación e que xa coñecedes e que obviamente durante o horario lectivo os pais non poden saber con quen están seus fillos. E aí é onde entrades vos, os equipos COVID dos centros, para identificar que ocurriu dentro do centro educativo, con quen puido estar ou non estar e se estaban utilizando ou non máscara, se foi o comedor ou non, se pasou calquer percance, o neno se puxo malo no centro, calquer situación que obviamente solo vos identificades e precisamente pola tarefas que realizades e os seguimentos que tamén registrades a veces do que ocurre nas aulas, pois podedes ver, ¿no? Entón, unha vez identificado iso, nese momento, nesa enquisa que se lle fai o caso, a central de seguimento de contactos é cando vos genera esa alerta en EduCovid. Entonces, durante esa alerta en EduCovid é cando a vos xa vos vai a saltar na aplicación. Entón, tedes dous mecanismos de saber que no vosso centro educativo hai un caso confirmado de COVID. Ou ben porque os pais vos lo notifican, ou un compañeiro do centro vos lo notifica que deron positivo para COVID, ou ben porque recibiredes unha alerta a través do aplicativo específico que Educación vos facilitou para facer este seguimento. Solo mencionarvos que a central de seguimento de contactos, obviamente, esta é a gran novidade do protocolo. Ata ahora, este seguimento, esta interacción con vos, cos centros educativos, se facía desde as jefaturas territoriais de sanidade,
pero para unificar, intentar unificar os protocolos, dar máis facilidade e maior horario de atención aos colexios, porque a central de seguimento traballa os 7 días da semana, de 9 da mañá a 10 da noite. Entón, vos cubre bastante ben todos os horarios posibles que vos poida ocorrir calquer chamada ou calquer situación. Estes profesionais levan traballando varios meses desde o principio da pandemia en gestionar os contactos, pero da poboación xeral, en todos os ámbitos que hai, e se formaron durante as pasadas semanas para identificar e utilizar os protocolos específicos e conocer que medidas utilizades en educación. Hai un equipo mixto de profesionais sanitarios e profesionais do ámbito, bueno, pues, máis administrativo, non teñen especificamente unha función sanitaria, pero que coñecen moi ben as plataformas, os protocolos e, sobre todo, tamén estes registros todos de información para facilitarlo. Como podes contactar coa central de seguimento de contactos si non vos contactan eles primeiro, que moitas veces o farán? Pois a central de seguimento de contactos ten un teléfono que seguro que xa escoitaste esa semana pasada, por desgracia, tuvemos uns 2 ou 3 primeiros días accidentados, o teléfono se colapsou nos 2 ou 3 primeiros días, pero me alegra informarvos que desde o pasado domingo hasta o día de hoxe, todos os días se conseguiu dar resposta a todos os novos casos en centros educativos que se identificaron. Entón, bueno, esperemos que siga así e que podamos conseguilos e depulezou mellor toda a información e para evitar mal uso destas líneas telefónicas que ao final sabemos que obviamente os pais están nerviosos, están preocupados polos seus fillos e se teñen un teléfono no que poidan consultar calquer cousa referente a como mellorar a saúde e a preocupación dos seus fillos van a usalo, pero provoca un mal uso en que vos non teñades un acceso porque o teléfono está colapsado. Para evitar iso, se retirou o teléfono da web, entón non é un teléfono que este xa público, pero todos os equipos COVID tedes a aplicación EduCOVID. E dentro do expediente, cando vos lo abran ou cando vos entredes para ver o propio expediente, neste apartado vos pon especificamente o teléfono e aí podedes consultalo e, polo tanto, solo vades a consultar aqueles que os necesitades realmente, que son desos equipos COVID dos centros educativos. Nesa plataforma en EduCOVID sabedes que cando vos aparece un expediente con un neno validado, vos aparece a súa rede de contactos, ¿no? Os rapaces cos que comparten aula, os rapaces cos que pode estar no comedor, e esa rede de contactos pois intenta darvos un marco a través do que traballar, a través do que cando chamedes a central de seguimento de contactos, lle poidades ir identificando a medida que les vos vayan explicando que é un contacto estreito, facéndovos fincapé en interaccións que se sabe que se producen nos coles que a veces poidan pasar desapercibidas e sobre todo porque se é a primeira vez que o facedes pois seguramente vos surxan bastantes dudas de como facelo, lógico, normal, pois a través desa rede de contactos que vos suxere EduCOVID hai que seleccionar únicamente e exclusiva os que sean contactos estreitos. Entonces, que é un contacto estreito? Bueno, pois os contactos estreitos hai que valorálos individualmente e sempre hai que ter unha valoración de que tipo de interacción se produxe entre ambas persoas. O primeiro que hai que facer, e por iso é importante, e por iso se entendía que a propia central de seguimento de contactos podía ser máis áxil que as xefaturas territoriais de sanidade en canto a esta axuda aos centros, era porque eles mismos son que fan a enquisa ao caso positivo, recopilan toda esa información e a teñen no mismo momento en que fan a enquisa de primeira man, e posteriormente, cando falan con vos, para con esa información que recopilaron poder facilitarvos as mellores indicacións. Un dos puntos clave, e que sempre a veces é difícil se non teis a información diante da persoa que deu positivo, é o período de transmisibilidade. Para coñecer o período de transmisibilidade e cando hai que empezar a valorar os contactos estreitos, temos que saber se a persoa tuvo ou non tuvo síntomas, porque sabemos que hai casos que son asintomáticos. E hai que saber cando se iniciou, en caso de que se iniciara, cando se recolleu a mostra no punto de recollida de mostras por parte do equipo de enfermería, e con esa información se fan, pues bueno, unha conta moi sinxela, que nos casos sintomáticos se considera que poden transmitir a enfermedade 2 días antes de iniciar os síntomas, e nos casos asintomáticos se considera que poden transmitir a enfermedade 2 días antes da recollida da mostra, porque se entende que a prova non é capaz de detectar ese virus non fases máis iniciales. Entón,
Básicamente, hai que saber o neno ten ou non ten síntomas, se os ten, restamos de 2 días ao día que os empezou, e se non os ten, restamos 2 días ao día no que lle recolleron a mostra. E a partir de aí temos que ver onde estuvo, con quen estuvo e como estuvo con esas persoas durante eses días. E ese é o punto no que vos axudaría os operadores da central de seguimento de contactos. Aquí temos un pequeno esquema, que é o mismo que teredes no protocolo, que basicamente nos está pois, facendo un pouco máis visual cal o circuito ante unha persona que dá positivo. Vémolo aquí, ¿no? Resumidamente, o médico de atención primaria chamaría para comunicar o resultado e tamén a central de seguimento de contactos chama a persoa para facer a enquisa e o rastreo dos seus contactos persoais. A central xera esa alerta a través de EduCovid, que é o que lle chega ao equipo COVID do centro educativo, pero ao mesmo tempo tamén vos pode chegar por outra vía, que a persoa de referencia, pai ou nai, do alumno, vos chame para informaros. Con esta información, vos, o primeiro fundamental, é que vos poñades en contacto ca central de seguimento de contactos. E unha vez falando con eles, pois vos van a axudar a definir con quen estuvo no recreo, con quen estuvo no comedor, usaba mascarilla, o compañeiro non a usa porque ten algún tipo de necesidade especial, ten un profesor de apoio que está con el toda a mañá, entón temos dudas, aquí hai uso de mampara, aquí non hai uso de mampara, todas esas cousas que se fai moi fácil decir un contacto estreito e a definición é que aparece nun protocolo, pero as realidades das interaccións humanas son moi complexas. E entón, pois fai falta moitas veces, e sobre todo cando non estamos entrenados, que alguén nos dé un pouco esa seguridade de identificar, porque sabemos a parte que identificar unha persona como contacto ten implicacións na súa vida, que quedarse en cuarentena, ter que facer probas, obviamente tamén sabemos que ases pais e nais lle pode generar unha ansiedade de decir, ui, meu fillo estuvo en risco ou non en risco, entonces obviamente é un traballo delicado e que por fortuna temos a estes maravillosos equipos COVID que estáis facendo un traballo excelente porque son moitas horas de dedicación, hai que conocer uns protocolos que entendemos que se escapan dos protocolos habituais que utilizades vos porque son do ámbito sanitario. E bueno, obviamente para iso están a central de seguimento de contactos para facilitarvos e darvos a axuda que precisedes disto. Unha vez identificados eses contactos, vades a ter a plataforma EduCovid, que é a única plataforma na que teredes que traballar. Os contactos estreitos solo se notifican única e exclusivamente a través da plataforma EduCovid. Entón, unha vez dentro da plataforma, tendredes que ir clicando as persoas que sexan contacto estreito. Pode pasar, é unha das dúdas frecuentes a veces que pasa, que fago con esa persoa que traballa pois un auxiliar de comedor. Como non está en Xade, non está en EduCovid. Pero sabemos, e sabedes, que é un contacto estreito e obviamente queredelo notificar. Bueno, existen as cargas de personal dentro do... Aí tedes o vosso propio equipo de axuda a plataforma que tamén vos pode axudar, pero tamén a CSC sabe como facelo, entonces seguramente eles tamén vos vayan indicando como cargar a unha persona externa, pero que sabedes que colabora co centro para poder notificar. Unha vez cargados en EduCovid, aquí ven outra parte que a veces é moi delicada, e é que unha vez cargados en EduCovid existe un decalaje entre os sistemas de información das diferentes consellerías e poden tardarse varias horas, sobre todo se en horario de tarde hasta o día siguiente, en chamar estas pais e estes nais para informar de esta situación. E aí, cando vos tedes, outra tarefa fundamental é que agora xa tedes disponible en EduCovid as mensaxes que facilitar as familias. Sei, entendo que a gran maioría dos que estades detrás da pantalla utilizades Avalar, e en Avalar pois, podedes mandar mensaxes claras a todos os pais. E entendemos que pois, con estas mensaxes que tedes de exemplo na plataforma vos vai a poder axudar a tranquilizar un pouco os nervios normales que se van a xerar cando haya un caso no centro. Tedes unha mensaxe tipo para os pais de nenos que non son contacto estreito, informándolles de que houve un caso no centro, pero que verificado con sanidade non se identificaron como contacto e poden proseguir continuando a súa asistencia ao centro educativo, e outra mensaxe máis específica para aqueles que sí introducistes en EduCovid como contacto estreito e que van a precisar facer unha cuarentena. Para evitar que precisamente iso, estamos facendo esta tarefa un día pola tarde, sabemos que si non nos avisamos, pode ser que o día siguiente pola mañá eses pais le ven o neno ao colexio. Claro, porque non saben nada. Entón, con esta pequena mensaxe, que é unha mensaxe de dúas líneas, o único que se pretende decir e iso é dar un pouco de tranquilidade. Hubo un caso positivo no centro, comentado con sanidade, valorado a situación,
foi identificado como contacto estreito, polo que debe quedarse na casa e non acudir ao centro. E que, por favor, estén pendentes porque recibirán unha chamada destes compañeros da Central de Seguimento de Contactos para indicarle como teñen que facer esa cuarentena que lles estamos indicando preventivamente. Como dixo a doutora Farjas tamén, a cuarentena dura 10 días. A cuarentena, o aislamiento é fácil, son 10 días. Pero existen moitas particularidades. E a veces se fai complicado valorar, porque son 10 días desde o último contacto co caso. E moitas veces o último contacto co caso é unha data que nos centros educativos non sempre vades a poder ter, porque hai máis interaccións que fora que no propio centro educativo, que obviamente aí vos podedela conocer, vos sabedes que un neno estuvo con outra nena tal día, e vos a partir de aí podedes contar os 10 días. Pero vos non sabedes se o día siguiente pudo estar en contacto con outro caso, e por iso esa cuarentena se alarga. Entón, bueno, é difícil valorar moitas veces, e obviamente esa referencia de 10 días desde o último contacto é para que vos teñades un margen de tempo no que vos poidan saltar alarmas de por que está volvendo si non fixo 10 días do último contacto co caso. Isto aquí pasa algo, pudo haber un malentendido, unha información que se comprendera ou se dera de forma errónea, e obviamente vos permite a vos ter unha alarma, ou tamén que pasa con un neno que leva 20 días sin acudir ao centro. Obviamente tendrá os seus motivos, pero bueno, pues igual podedes pensar que está pasando porque de norma, por norma, non deberían de ser tantos días, ¿no? Entón, bueno, pues básicamente repetindo e iso, ¿no? Os casos tendrán que estarse en casa, en aislamiento, 10 días desde que empecen os seus síntomas mínimo, e despois obviamente entran as valoracións sanitarias de toda esa parte, e os contactos van a ter que estar en casa 10 días desde o último contacto co caso mínimo, e despois entrarán todas as valoracións a maiores que entren desde aí. Que ocorre se chamo a Central de Seguimento de Contactos? Porque un pai me informou de que o neno deu positivo, pero a CSC vos informa de que non ten información desa persoa, non sabe se foi un caso positivo ou non. Isto pode darse, e sobre todo isto pode darse no ámbito de persoas que usen a sanidade privada, porque os decalajes de información son moito maiores. Obviamente, outra vez, entran en xogo sistemas de información diferentes aos propios da Consellería de Sanidade e, polo tanto, hai que integralos, as cargas de información son máis lentas e dependen de outros factores, entonces pode haber decalaje. E, obviamente, no ámbito educativo, pues, sobre todo profesores e mestras, pues, poden ter cobertura de MUFACE no ámbito privado, os seus fillos, polo tanto, tamén, ou fillos de outros sectores do ámbito público ou de persoas que teñan sanidade privada, é que pode haber esta decalaje. Entón, pode pasar que un compañeiro, profesor, vos diga, mira, me acaban de decir que sí, que resulta que este malestar que tiña acabo de dar positivo para COVID. E vos, entón, obviamente, levantades o teléfono e chamades a CSC. A CSC vos dice, damos datos dese compañeiro, pero dice, non podo verificar neste momento que esa persoa fora diagnosticada por COVID. Ese suposto que é un dos que máis problemas podería dar está contemplado no protocolo. E a solución que se valora é que, obviamente, se vos farán unhas pequenas preguntas para valorar se realmente a información que tedes é adecuada, como se entende que o será en todos os casos, pois vais vos axudar a cargar provisionalmente a esa persona en EduCOVID para identificar os seus contactos estreitos. Pero hai unha pequena cousa que non faredes, e é non notificar os contactos a sanidade. Simplemente os identificaredes vos, pero non os enviaredes. E notificaredes tamén esa mensaxe a través de Avalar co que fixestes para decir que provisionalmente, hasta que se poida dar máis información, pois se identificou isto. Sabedes que en EduCOVID existe o concepto de ID de orixe. Ese ID de orixe é un dato sanitario e que a CSC vos facilitará cando vos fai ela xa a propia carga do expediente COVID xa vai cuberto, e se non a fai, vos la facilitará durante esa chamada. Como nesta situación a CSC non vos vai a poder facilitar ese dato porque a persoa non está a efectos de sanidade, non aparece aínda diagnosticada como persoa positiva para COVID, non vos vai poder facilitar ese dato. E entón esa indicación, e como vos dice o protocolo, teria que cubrir como un ID 0000, que significa que un expediente provisional. E con iso vamos traballando. Seguramente ao largo do día siguiente xa se cargue esa persona nos vosos sistemas,
y obviamente ahí ACSC volverá a ponerse en contacto con vos o vos con ELA para cerrar todo expediente y cerrar todo proceso. Pero nos permite adiantar un día toda esta información a las familias e o centro escolar do que ir facendo. E bueno, que facer cos contactos estreitos? Pois o que xa comentábamos, os 10 días desde o último contacto tendrán que quedarse en cuarentena en casa. A CSC, que é a central de seguimento, farálles un seguimento a través de chamadas para ver si desarrollan ou non desarrollan síntomas. Eles poden seguir na súa vida, pois poden seguir os nenos dando clase porque son nenos sanos, están en cuarentena simplemente, pero esperemos que sigan sendo nenos sanos e que non den positivo. Entón, poden seguir as clases a través das plataformas web que utilizades ou facendo tarefas que lle indiquedes e poden estar na súa casa, pois bueno, máis ou menos nun ámbito normal. É verdade que hai particularidades, pero aí xa os informarán a eles mismos e a seus pais de que se un neno tuvo un contacto con un caso, pero o resto da súa familia non, debería de manter na medida do posible todas as distancias que a súa idade lle permita cos seus familiares. Non? Se un adolescente, sobre todo, pois igual hasta agradece que o deixen no seu cuarto sin maior molestia, pero bueno, ir pasando ese tempo na casa, eses 10 días, hasta que pase o último contacto co caso confirmado. Durante a corentena, tamén para que sepades as cousas que vos vayan transmitindo os pais, e seguramente compañeros que acaben facendo a corentena, dada a situación que vivimos, fanse probas diagnósticas tamén, para intentar descartar que ese posible contagio non se produciu. E en caso de que se produza, cortar esa cadena de transmisión antes posible e que non pase a segundas. Igual que pasou no, pois en ese contacto que si se transmitiu a enfermedad, se diagnosticamos nunha fase moi precoz que esa persoa que contacto realmente xa é un caso, pois podemos acortar o número de contactos que genera ese novo caso. Hai unha particularidade tamén que pode ser que se vos dea e que vos no primer momento cando identificades non entendades por que, pois pode ser que o día siguiente o neno que identificastes como contacto estreito acude ao centro escolar. E obviamente iso vos vai a generar moitas dudas e moita incertidumbre. Pero que sepades que tamén existe a opción de que unha persoa non teña que facer unha cuarentena. Non porque haya sido identificado erróneamente como contacto, sino porque se unha persoa tuvo COVID nos pasados 3 meses con unha proba que o diagnosticou de forma confirmada, está exenta de facer unha cuarentena porque non se considera que se poida reinfectar tan pronto. Entón, bueno, para que vos sone que pode haber esta posibilidade e que non é que os pais non o entenderan ou non é que nadie o chamara, non, pudo ser que pasara todo normal, obviamente, se iso vos pasa, preguntade, pero pode ser que todo sexa normal e este é un dos supostos que permite que iso pase. E bueno, pouco máis. En temas de brotes, como xa nos comentaron tamén os compañeros anteriores, a verdade é que temos a fortuna de que poucas aulas e poucos centros se cerran e todo está transcurrindo con unha discreta normalidade dentro da situación actual. Pero pode pasar, sabemos que pode pasar. Sabemos que, sobre todo, tamén o ámbito de educación infantil, no que os nenos non teñen por que usar máscara, se produce moitas veces moito máis número de contactos, e pode ser que un aula peche, non por maior riesgo de que haya un brote, sino porque ese neno non levaba máscara, e obviamente en un grupo de convivencia estable, como se dice, pode generar moitos contactos. Pero despois hai outros motivos, que son os brotes nos que moitas veces se decide cerrar todas as aulas dun ciclo, pois porque un profesor igual deu positivo e empezan a aparecer casos positivos no centro que non se consiguen vincular e se decide facer cribados, de aí os profesionais facendo múltiples probas a nivel máis masivo e tamén cerrar iso, un aula ou incluso un centro educativo que, bueno, por fortuna, como xa vemos, pasa, pero en centros pequenos porque tamén teñen poucas aulas. Nese caso, aí sí que os profesionais máis especializados que temos son os que asumen esas funcións de revisar a fondo toda a información que a Central de Seguimento de Contactos recolectou, revisar toda a información sanitaria que os nosos médicas e enfermeros foron recollendo das situacións clínicas dos diferentes pacientes para intentar ver onde pudo estar ese foco de transmisión, onde podemos acortar na medida posible que iso non vaya máis. E eses son os profesionais das xefaturas territoriais de sanidade. Os nosos epidemiólogos e epidemiólogas que traballan día tras día para controlar na medida do posible estas situacións que son bastante complicadas. Con respecto a iso, obviamente o que vos decimos é que si vos tedes unha intuición e obviamente coas formacións que xa vades tendo, xa vades intuindo cando algo pasa no vosso centro,
Si vos tedes unha intuición de que algo está pasando, cando chamedes ao compañeiro da central de seguimento de contactos, decidlo. E él, obviamente, vai a analizar brevemente esa información e si esa duda e esa incertidumbre de que algo raro está pasando está aí, inmediatamente vai a falar ca Jefatura Territorial de Sanidade que vos corresponda para facer un análisis en profundidade. Por lo tanto, o único que vos digo é que si vos vedes que algo raro pasa, que están aparecendo máis casos dos que deberían nun período corto, que vedes alguna relación extraña entre os diferentes casos, bueno, comentadeo se valorará, porque a veces pues, os datos en bruto e cando se analizan tan en macro poden pasar desapercibidos a unha persoa que leva toda a tarde traballando en facer estas mismas enquisas, ¿no? E entonces se agradece que alguén che dé un pequeno toque de alerta e con iso podemos ir traballando e valorando. Xa vos lo digo. A transmisión normal sería que vos dedes esa pequena alerta si a conocedes e se identificades aos compañeros da central de seguimento de contactos e estes son os que analizan esa primeira información e o trasladarían á Jefatura Territorial de Sanidade se hai algo que sospeitar. Tamén pode ser que recibades preguntas, que os compañeros da central de seguimento de contactos identifiquen ese maior número de casos que nos fai sospeitar algo e que sean eles os que vos pregunten si estades vendo que ocurre algo diferente ou se os nenos que foron casos na última semana teñen algunha relación familiar entre eles ou, pois, por exemplo, hai dous profesores pero resulta que son parella e entonces, bueno, pois a transmisión non ten que deberse ao centro. Pero seguramente vos fagan algunha pregunta para intentar eles tamén aclarar si isto pasa. E, bueno, pouco máis. O sentidiño, como sempre decimos, e veremos si pouco a pouco isto vai mellorando. Moitas gracias. Moitas gracias, Olaya. Estou seguro que resolveches moitas das dúbidas dos profesores e dos equipos COVID. E nos vou pola presentación e nos vou tamén polas novidades. Creo que son van a aportar moito máis seguridade ao ámbito educativo, non? E os pais tamén, que tamén están moi preocupados por estas cuestións. Bueno, pasamos a parte final, que a presentación das preguntas. Perdón, non sei se podo... A presentación das preguntas máis frecuentes, ¿no? Durante todos estes meses nos que foron realizadas o curso, pois moitas das... Vale, pois moitas destas preguntas foi as que fun recollendo e escollen as máis importantes, non era moi difícil resumir as 800 preguntas que se fixeron, pero bueno, agrupeinas por temas e vou a facer, a ver se si podo facelo rápido para ter uns 5 minutiños de diálogo e debate despois entre nós, ¿no? Antes de comenzar, quería hablar sobre todo destes 4 elementos que xa a doutora Farjas falou inicialmente, que era estes 4 elementos fundamentais, nos que temos que basar toda a población galega e a parte educativa tamén, as medidas de control da transmisión do coronavirus. Fundamentalmente, o uso da máscara é fundamental, que utilicemos sempre a máscara e só retirar a parada de comer, como dixo a doutora Pilar Farjas, a distancia física, manteñamos a distancia física, non nos agrupemos, sobre todo, bueno, isto xa é cuestión dos pais tamén, a salida dos colexios, que hai moita agrupación de persoas falando, podemos falar, pero é unha distancia prudencial, o hixiene das mans e a ventilación. A ventilación é esta nova variable que desde hai relativamente pouco tempo se está incluindo como unha das vías fundamentais de transmisión do virus por parte da influencia que teñen os aerosóis. A pesar de que nin o Ministerio de Sanidade nin a OMS por ahora a teñen como tomada como unha vía de transmisión, cada vez hai máis evidencia e máis traballos que están abogando por esta línea, co cal a ventilación territorio galego para a Xunta de Galicia e para o Consello de Sanidade é un dos elementos fundamentais a tanto nivel como a uso da máscara. E quero agora, bueno, pues, comentar agrupando como vos dixen, as preguntas que iban surdíndonos durante o curso, ¿no? En primer lugar, vamos a falar do uso da máscara. Unha das preguntas máis recurrentes é que tipo de máscara poden usar os docentes e personal dos centros. O tipo de máscara que poden usar os docentes e o personal dos centros e os alumnos é a máscara habitual, a higiénica, recomendando as que teñen a norma 1E0065 ou a máscara que cirúrxica.
As outras máscaras, nin as de válvulas exhalatorias, nin as FFP2, están recomendadas excepto as FFP2 en determinadas circunstancias, que xa diremos a continuación, e expuso a doutora Pérez, non? Pero o uso da máscara, fundamentalmente, e creo que quede este claro, son máscaras cirúrxicas ou higiénicas coa norma UNE 0065. A segunda cuestión, que tamén xurde moi, moi frecuentemente, é como proceder ao recambio e o tempo de uso, non? O uso da máscara cirúrxica nun ámbito sanitario, en teoría, o sea, en principio ten que ser cambiada cada 4 horas. Nun ámbito comunitario, no que o ambiente máis limpo, entendemos que pode prolongarse un pouco máis, co cal, se a máscara está en bo estado, quero dicir, non está húmida, non está rota, non está afectada polo paso das horas, sobre todo nos nenos que utilizan máis as, bueno, son un pouco máis menos cuidadosos para estas cuestións, non? Pois se a máscara está en boa utilización, podes usar, en principio, o tempo que dura a clase, se está ben conservada, non? Outra cuestión, se un alumno esbirra con máscara posta, debe cambiarla? Non, en principio non debe cambiarla nin apartala para espirrar. Ten que espirrar con máscara posta, evidentemente. Non teria sentido que andamos tendo cuidado para non falar, para non botar os aerosoles, nin as gotas de fluje, e de repente para espirrar quitemos a máscara, non? Hai unha pregunta tamén sobre as máscaras estas electrostáticas e unhas máscaras, falan aquí das portuguesas, como desactivadora de COVID. Isto non está autorizado, non hai evidencia de que isto funcione. Remítome a resposta inicial, máscara cirúrxica ou máscara higiénica coa norma UNE. Se un neno ou neno con prescripción médica que non pode usar máscara, que medidas poden tomar na aula se non se poden garantir as distancias de seguridade? Esta cuestión é moi importante nos centros onde hai nenos con necesidades educativas especiais. Neste caso, teremos que garantir as outras medidas, non? As outras medidas de control. Pois falaremos moito da distancia de seguridade, no uso, aquí sí, entendo da pantalla de protección para o profesorado, das mamparas, da ventilación, vale? Cando unha das medidas non se pode utilizar, temos que reforzar máis as outras, porque todas xuntas son as que van nos prevenir de unha forma moi segura a transmisión do virus. Outra pregunta, que pasa se unha familia de primaria non quere ponerle a máscara ao fillo ou filla, ou como debemos proceder? O uso da máscara é obrigatorio para todas as persoas galegas e españolas por encima dos 6 anos. Iso é unha norma que está clara e non hai opción a non querer poñera. Non hai tampouco ninguna cuestión sanitaria que, excepto en certos casos, poida influir en que un neno, un nena ou adulto teña que levar a máscara. Buscar a máscara é unha cuestión obrigatoria. De 6 anos para arriba, se é de máis de 6 anos. Na edade de 3 a 6 anos, o que recomendamos é o uso da máscara se a tolera o neno. Se un neno ou nena con prescripción médica que non pode usar a máscara, que medida? Esa xa está contestada de antes, disculpade. Perdonade que esta tamén está. Existen máscaras transparentes homologadas no mercado que puedan ser empregadas polo profesorado docente que imparte a clase a alumnado con dificultades auditivas? Sí, existen e son autorizadas no comité clínico da crise do COVID. Falouse destas máscaras, en principio están autorizadas, se poden utilizar, porque realmente temos tamén que pensar na comunicación dos nenos con dificultades auditivas e no profesorado de educación bilingüe. Nestes casos, nestas circunstancias, sí que estaría autorizado a utilizar estas máscaras. Podes empregar nos centros educativos as pantallas faciais sin poñer a máscara debaixo? Non, non. A pantalla facial é un complementaria a máscara. O uso da máscara é obrigatorio para todo o personal. Vale, se alguén se quere poñer en determinadas circunstancias, poñer a pantalla, pode poñela, pero sempre co uso da máscara. Pasamos á parte de ventilación, que tamén hai algunhas preguntas interesantes. Eu creo que tamén un dos temas máis, bueno, máis en debate nas últimas semanas, non? Hai unha pregunta que di que se abrir as portas e ventanas é beneficioso para ventilar ou é mellor deixarlas pechadas para que non se haya nada ao corredor. Ventilar é unha das medidas fundamentais e está se vendo cada vez máis da contención da transmisión do virus. Ventilar
como decía la doctora Farjas, en cada 15 minutos, pues ventilar 2 ou 5 minutos. Con eso, permitimos que non se enfríe moito o ambiente da aula, pero sí que haya renovación do aire. A idea que temos que dar é a renovación do ar. O ar vai se renovar cando hai unha ventilación cruzada, co cal é importante que, ademais de abrir as ventanas, tamén abramos a porta. E se podemos ter unha corriente de aire no corredor, tamén é moito mellor, porque eso facilita que tamén circule antes o aire e que se renove antes o aire da aula, non? Isto temos cada vez máis claro, non? Hai que, xa vos lembro, que hai, repito, que hai que ventilar as aulas cada certo tempo. Como vos dixen, con 2 ou 5 minutos, cada 15-20 minutos é suficiente, non? E 15 minutos antes e 15 minutos despois, se temos que cambiar de grupo, de, por exemplo, unha aula de informática que vai renovar o grupo, pois esa aula debe estar aberta, cos ventanas e a porta aberta durante os 15 minutos. Non efectivos os purificadores de aire ou filtros EPA que poden ser recomendables para crear un entorno máis seguro. Bueno, isto, os filtros EPA está moi en boga e son moi moi nombrados. Os filtros EPA non aportan ningún beneficio a renovación de aire natural, non? A Comisión de Crise e a Dirección Xeral de Saúde Pública fixo, bueno, un estudo avaliando toda a bibliografía que hai publicada nos medios e nas revistas de máis impacto. Entón, o que estamos vendo é que o máis importante é a ventilación. En determinadas circunstancias moi concretas, sí que se poden autorizar colocar filtros EPA. Pero teñamos en conta dúas cousas. Que os filtros EPA necesitan un número elevado de filtros, de dispositivos, de equipos en cada aula, e non chega con un solo, como están promovendo moitas das ampas. E, en segundo lugar, tamén é importante relembrar que fai moito ruido. Entón, temos que sumar a dificultade para falar, non? E para comunicar por parte do profesorado coa máscara posta. En algunas aulas hai tamén pantallas e mamparas de separación, e se aí ya aumentamos a un aparato, un dispositivo, como pode ser un purificador de aire, que tamén fai ruido, a comunicación e as explicacións que se poden realizar poden ser moi dificultosas, non? Entón, os filtros EPA poden utilizarse en moi circunstancias moi concretas, xa vos repito, pero temos que ter presente que o máis importante é a renovación de aire, vale? De aire natural. Hai xine de mans. Bueno, hai varias preguntas, fundamentalmente a nivel de compartir aros, balóns, colchonetas, cordas. Hai moitas preguntas destas tamén na parte de educación física. Bueno, como decíamos antes, a transmisión de tocar, ¿no?, de intercambiar cousas, estáse vendo que non ten tanta importancia como tiña na parte inicial, como queríamos que tiña na parte inicial. Temos que mantener higiene de mans 5 veces o día e o que sí sempre abogamos era por intercambiar os menos equipos ou os menos materiais posibles entre os alumnos e, se é necesario intercambiarlos, pois limitalos a aquelas materiales que se sean fáciles de limpar, non? Si o material é fácil de limpar e os nenos higienizan as mans antes de utilizar o material, pues podríamos asumir que se puede utilizar, ¿no? Antes y después, disculpa, de previo y final. Y es importante destacar aquí, que sí que quiero también que quede claro, o tamaño de gota, ¿no? O tamaño de gota cuando utilizamos si hidroalcohólico, pues ese acorde cuamán do neno, porque muchas veces botamos una gota demasiado grande a nenos muy pequeños y es muy difícil que se pueda absorber. Con cal, bueno, pues muchas veces botan a manos hoyos y pueden provocar, bueno, pues que quemaduras corneais, como se ha pasado un caso en Galicia. Sabedes que na última actualización, pues hasta os 6 anos, si non me lembro mal, dos 7 anos, bueno, pues priorizamos a utilización de agua sabonosa ou de agua e xabón. Pero, en todo caso, en calquera idade, temos que botar unha gota de xel hidroalcohólico adecuada a higiene de mans, o sea, ao tamaño de mans. Debe minimizarse o uso de materiais compartidos de actividades con contacto. Que probabilidade de risco atoparíamos en actividades que se comparta o balón con un peu coa man? Bueno, pues remito ao que dixen antes. En principio, canto menos se comparta, mellor. Estamos facendo moi ben, sigamos con esta actitude.
Pero si en algún momento puntual tenemos que compartir algún objeto o algún material, bueno, pues eso, material que se puede limpar bien y sin además previa y posterior a utilización, con eso creo que podemos estar seguros bueno, que no habrá contagio por esa vía. Hay cuestiones también de la distancia física. En la distancia física, por ejemplo, este instituto habla de dos bedéis que tienen una sería muy pequeña, 7 metros cuadrados y una fotocopiadora. O que establecemos es un ratio en cualquier espacio de 1,5 metros. 1,5 metros para cada persona supone pues, disponer para cada persona de 3 metros, metros cuadrados de espacio, ¿no? En este caso, podrían convivir los dos, siempre que mantuviésemos a máscara cirúrgica o higiénica, que ventilásemos bien, que estuviera siempre con ventilación y la separación entre ellos que fuera de 1,5 metros. En este caso, con esas condiciones, no habría problema que dos bedéis compartieran esta consellería de 7 metros, ¿no? También hay cuestiones de distancia en los comedores, ¿no? Falan aquí, bueno, que el comedor a distancia mínima de 1,5 metros en diagonal y los grupos estables de infantil hay excepciones, ¿no? Es cierto que los grupos estables pues, no se cumple o concepto de distancia, ¿no? Non é obrigatorio para o grupo estable estar a máis de 1,5 metros. Poden estar a menos. Isto non indica que estén xuntos e pegados, non? Sino que teñen que manter unha distancia que non ten por que ser de 1,5 metros, pode ser un pouco menor. Pero, en todo caso, entre grupos estables tamén debemos manter unha certa a máxima distancia que podamos conseguir. Pode a AMPA, ou este é unha dúbida dunha AMPA, se se poden ofertar actividades mezclando nenos e nenas de diferentes aulas. Si se pode, pode, non habería problema. É necesario que levaran un rexistro dos alumnos, a posición que ten cada alumno, e que non os mezclaran, non? O sea, poden mezclar nenos de diferentes aulas, pero entre eles que collan sempre a mesma posición, porque cando, si hai un caso positivo vai ser moito máis simple para a CSC, como comentaba a doutora Pérez, identificar os contactos estreitos. E despois, o que estamos intentando é limitar os contactos. Si dentro dun aula temos os contactos máis limitados, vai ser máis complicado que o virus se transmita dunhas persoas a outras, dun nenos aos outros. Si entre os nenos os vamos cambiando de sitio durante o curso, durante a formación, é máis fácil que un neno contaxe a varios compañeros seus, non? Por iso é importante que ocupe sempre o mesmo sitio e levar un rexistro do lugar que ocupa. Esta pregunta, bueno, está ben da anterior tamén, non? Como os decía, sempre no mesmo sitio e sempre rexistrando o lugar que ocupa. O centro só de referencia, esta é unha pregunta que, bueno, causou bastante polémica e comentarios, ¿no? Realmente, o centro de salud de referencia y o centro de salud de referencia para los equipos COVID, ¿vale? Para que los equipos COVID tengan información directa al centro de salud de referencia o puedan comunicar o solventar alguna incidencia que pueda ocurrir. Si algún neno tenga síntomas de infección y tiene que recurrir a un médico, tiene que recurrir a o seu profesional, o seu médico de referencia o centro de salud de ou ao seu pediatra da mutua, non? De Adeslas, de Sanitas, de donde este o neno. A función dos centros de referencia non é consultar o personal ou a comunidade educativa de cada centro que lle corresponde, sino ser o interlocutor cos equipos COVID, con vos, non? Como os decía, en educación física hai algunhas cuestións que vamos a establecer agora. Bueno, se se fai exercicio coa máscara e se humedece, quedaría utilizada. Debería pedirse unha máscara específica, si que existe, ou, polo contra, pedir unha de reposto a familia os días que teñan clase de educación física. Sí, o que deberían facer é cambiar a máscara. En canto a máscara este deteriorada, porque está pues, húmeda ou está rota, entón debería cambiarse por outra, ¿no? É certo que na clase de educación física, como hai moito sudor, normalmente deben cambiar. Igual eso pode ser xa unha, como din aquí, ¿no? Unha, xa telo xa por sistema. En canto acaba a clase de educación física, pues cambian a máscara por unha nova e xa está. Se realiza unha carreira no exterior sen máscara, cantos metros serían os mínimos recomendados?
Ningún. O exercicio físico no exterior tamén te que ser recomendado con máscara. Calquer deporte que se faga no exterior, correr, calquer cousa, deberíamos facelo con máscara, vale? En casos concretos nos que corramos nos solos, sin estar rodeados de alguna persoa, deporte individual, sí que podemos, en circunstancias concretas, no que non vayas por unha vía moi transitada, pois eliminar a máscara ou retirar o momento, pero o recomendado no ámbito educativo é que sempre dispoñan a máscara para facer exercicio. Pode ser ter clase dentro dun sinaxio escolar cerrado ou ten que ser sempre ao aire libre. Pode ser nun sinaxio que teña ventilación, vale? Pode que abrir as ventanas, as xaneras o máximo que se poida, cuidar da higiene de más, pero non ten por que ser sempre no aire libre porque as condicións climáticas en Galicia son complicadas para facelo. Utilizar material, balóns, colchonetas, cordas, pois pues é o que vos comentaba inicialmente, de higiene de más e limpeza de material. Como debe realizarse a limpeza e desinfección de materiais de uso individual? Deben guardar cuarentena posterior o uso? Non é necesario guardar cuarentena. O que sí recomendamos, e están nos documentos que vos tedes, e que se utilicen o material de, bueno, os virucidas e as sustancias desinfectantes que ten o Ministerio aprobadas, non? Que están nun enlace que tedes na vosa documentación. Eso é o que debedes utilizar e eso que vos vai a garantizar que se pode limpiar con seguridade. Material escolar e outros, non? Tamén hai cuestións referentes ao material escolar, a como cando se intercambian pues, o papel, pues, fundamentalmente, non? O papel día OMS que nos folios, ou, perdón, o virus, día OMS que nos folios dura aproximadamente de media 3 horas, vale? O cal, si queres te de garantía, pois pues, deixades apartados un momento, o sea, esas 3-4 horas, e o colles o día seguinte, sin ningún problema. Tamén hai moitas preguntas de si se pode compartir ou se pode entregar papel fotocopiado. Sí, pode entregarse, vale? Non hai ningún problema. Si antes ao profesor lavas más e sinizas más, tampouco se toca a cara ni se toca ningún outro xeto, pode repartir os papéis e que os nenos os collan, evidentemente. Non hai ningún perigo nesa acción de repartir fotocopias para levar para casa. Vale. Hai cuestións tamén relativas á sala de illamento. No caso de ter que illar un neno ou aula de illamento, quen é a persoa encargada de entrar con ela? Si esta persoa volve a casa, que dillada no centro, marcha para casa, bueno, isto explicou a doutora Pérez moi ben, quen ten que ir acompañar o neno á sala de illamento é a quen encargue o equipo COVID. O equipo COVID encargará, non sei se serán eles, ou no caso da súa ausencia, determinarán que outra persoa sexa a que os acompañe. Desde a Consellería non indicamos unha persoa concreta, porque son os equipos COVID, que coñecen o seu medio, que debe indicar que son as persoas que deben pues, acompañar cos nenos e nenas que están con síntomas. Outra cuestión que se repetiu moi frecuentemente, se hai varios alumnos diferentes de clases con síntomas coa COVID, sería aceptable metelos todos na mesma sala de illamento? Sí, non habría problema se sale suficientemente grande como para dispoñelos separados coas condicións de ventilación que xa lembrou antes a doutora Pérez e estableciendo esas medidas. Si a sala COVID fose pequena, non houvese esa posibilidade, habrá que habilitar un espazo tamén que é correctamente ventilado, no exterior, pero baixo cuberto, no que podría estar, pues, depende se é pouco tempo, uns minutos, ou se é máis tempo, debe estar dentro do propio centro educativo, ¿no? Un dos nenos para un deles para que fose recollido polos pais. Na sala de illamento, a máscara máis aconsellable e a obrigatoria é a máscara cirúrxica para o acompañante e o neno que teña síntomas. Unha pregunta tamén que repetides moito é que si é necesario cambiar a máscara cirúrxica si o neno ten unha máscara cirúrxica. Non, si a máscara cirúrxica está ben conservada, pode levar a mesma. Outra cousa é que a máscara este deteriorada, en todo caso, habría que renovar a máscara, ponerle unha nova. E admitimos a FFP2 para os cuidadores, no caso de que o neno ou nena non teña a obrigatoriedade de levar a máscara.
¿Cal é o protocolo de intercambio de clase entre unha e outra sesión, no referente ás entradas e salidas de aula e alumnado e profesor? Bueno, neste caso, o importante é que se saia unha clase de cada vez. Vale? Pegados ao lado de que lle corresponda á dereita, separados o suficientemente de un en un, por metro e medio, e directamente hasta a aula que lle corresponde. Non queremos, non é bo, que nos corredores haxa unha acumulación de xente se estamos facendo un esforzo tan importante dentro da aula para que teñan pois as medidas necesarias, non? Non estropeemos nin as salidas do colexio, nin no pasan dos corredores acumulando xente pois, sin a distancia de seguridade. E esta é a última pregunta. Moitas gracias a todos. Non sei se temos tempo para facer unha especie, un pequeno debate. Bueno, xa nos pasamos un pouco. Se vos parece, bueno, igual temos 5 minutos para alguna pregunta que querades que se sea interesante, que vexades. Eu teño unha pregunta para facer a doutora Pérez. E é que é posible que alguna das persoas que se sean contactos estreitos teñen que estar alguna vez, bueno, puntualmente, máis de 10 días en cuarentena, non? Porque é unha pregunta tamén que salía bastante frecuente. Sí, pode pasar, bueno, aparte das individualidades, das fechas de últimos contactos, que poden ser diversas, e que unha persona pode ter, pois non é tan extraño que, sobre todo, cando ocurre nun ámbito familiar, os casos que se vayan acumulando casos nesa familia e entón o contacto vai tendo sucesivos días de último contacto, pero tamén é verdade que os 10 días desde o último contacto son, si no día D se pode garantizar mediante unha proba a negatividade desa proba para dar o alta. Pode ocorrir por, bueno, por diferentes motivos, pois por falta de ser capaces de contactar desde a CSC coa persoa que está en cuarentena, pode ser por saturación, dada que, bueno, sabemos que a veces ocurre que momentos nos que hai un brote importante que unha área sanitaria se satura e non é capaz de resolver todas as citacións de probas nese día que as necesita resolver, entonces pode pasar que non se genere esa cita para proba PCR no día 10 e se genere no día 11, no día 12, ou si no día 14 non conseguimos que se genere porque a situación, pues, bueno, esperemos que non chegue aí, porque o ideal é ter esa PCR, pero si no día 14 non temos unha proba PCR, dado que os 14 días é o período máximo de incubación de enfermedades, se no 14 non hai síntomas, garantimos que, aínda sin proba, podería reincorporarse á actividade lectiva e á súa vida normal, claro. Moitas gracias, porque é unha pregunta tamén que me dá bastante frecuente e... Moi ben. Non sei se queres facer alguna puntualización. Eu creo que, bueno, completamos o obxectivo que nos tiñamos marcado, non? Que era o de... que se xa unha actualización do curso que demos en estos meses para o profesorado dos equipos COVID. Bueno, creo que quedou todo moi claro, tanto as actualizacións en materia de COVID para a población pediátrica que deu o doutor Martinón, foi moi claro, moi esclarecedor, moi quedou moi claro a pouca transmisibilidade da población infantil, e o pouco risco que teñen de, bueno, de enfermar, non? Quer decir que a pesar do que se falaba de inicio da pandemia, non é a población máis vulnerable neste sentido, que podemos estar con eles con tranquilidade, tomando as medidas de protección adecuadas, non? Tanto como a doutora Pilar Farcas tamén, que nos explicou moi ben cal é a evolución da pandemia, que temos que estar sempre monitorizando, é un traballo moi escravo, entre comillas, non? Está sempre aí vigilando como vai a evolución, vigilando como vai crecendo ou disminuindo. Eu creo que as medidas que estamos tomando están dando resultados, que estamos facendo o traballo entre todos moi ben, entre a sociedade, que este é un desafío de sociedade e estamos todos abordando a da mellor das maneiras. E a doutora Pérez tamén, gracias polas novidades, como dixen antes, é o que son da moita tranquilidade ao profesorado que poder dispoñer de mensaxes para poder entregar os pais que e o que máis acucia e máis un pouco máis agobio. Nada máis, foi un placer estar con vos, en serio, e aprendí moito nesta xornada.
polo todo que sabedes e podo ben que transmitides a información que coñecedes. Moitas gracias.